tener eso, necesitamos restaurar las puertas de protección que hay alrededor nuestro. Entonces, me gustaría que reflexionemos un momento sobre aquellas cosas que fueron nuestra debilidad en el año y que las hagamos más fuertes que nunca, porque el 2023 vendrá con tanta gloria que es mejor que los recipientes estén listos y llenos para ser llenados hasta arriba. ¿Me sigue o no? Sobre esto. ¿Sabe que Jesús en Apocalipsis hace un llamado y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo? El Señor es un caballero y no va a entrar si usted no le abre la puerta. Pero quiero decirle que el diablo nunca diría esa frase, porque él se mete. La Biblia dice que él entra por la ventana, entra por saltando el muro. El diablo trata de entrar. Por eso es tan fuerte que en Efesios 4 hace referencia al enojo. En un momento dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, enójese un ratito cortito nomás. Ni deis lugar al diablo. Y esa última frase es muy fuerte, porque el diablo no va a golpear la puerta para decirte: quiero entrar, a enfermarte, a estresarte, a lo que sea, sino que si usted le da lugar, se va a meter. Y la verdad que si entendemos cómo levantar las murallas y asegurar las puertas, nadie te va a tocar. Porque la palabra enseña que los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesús, nos guarda. Y el maligno, exacto, no te toca. En el libro de Nehemías hay un detalle tremendo de cómo fueron edificando los muros, y los muros los edificaban hasta completar una puerta, y desde esa puerta completaban el muro hasta la siguiente puerta. Porque cuando vas a estar protegido, tan importante como los muros, son importantes las puertas. No des lugar al diablo. Me gustaría que le dé un buen consejo a algún vecino y le diga: no des lugar al diablo. Toda la enseñanza de Nehemías es extraordinaria, pero toma una pequeña porción que nos enseña cosas que nos van a servir. Comienza a describir en el capítulo 3 de Nehemías, dice: comenzaron a reestructurar los muros y cada uno trabajó en su área. Y empieza a nombrar los nombres de los que trabajaban como si lo conociéramos. Y el hijo de Nahum estuvo acá, y el hijo de Periquito por acá, y este restauró de acá, hasta tal puerta, y los va describiendo. Y nosotros no sabemos quiénes son, pero ellos quedaron marcados en la historia porque aprendieron a levantar los muros y a cerrar y fortalecer las puertas. Y dice en el versículo 13: Hanún y los que vivían en Sanoa repararon la entrada del valle, era la puerta del valle, la reconstruyeron, le colocaron los portones con sus cerrojos y barras, y también repararon 450 metros de muro hasta la entrada del muladar o la entrada del basurero. Así que ellos protegieron la entrada del valle y lo edificaron y colocaron puertas y cerrojos. Ahora, ¿qué significa la puerta del valle? La puerta que tenemos que tener levantada y cerrada. ¿Sabe que la Biblia habla de muchos valles? Y dice, cuando pases, el Salmo 84 dice: cuando pases por el valle de lágrimas, lo convertirás en fuente. Cuando pases, dice el Salmo 23, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. En Joel dice: cuando estés en el valle de la decisión. Muchos pueblos en el valle de la decisión. ¿Saben? Muchas veces los valles de sombra de muerte o el valle de lágrimas, si no estamos suficientemente fortalecidos, nos hace errar en el valle de la decisión. Tomamos decisiones equivocadas porque nos sentimos desanimados, porque estamos en un momento de lucha,
porque a veces estamos como bajoneados. Entonces, en los valles generalmente es cuando usted tiene conflictos con la fe. Cuando usted está en la parte más alta de su vida espiritual, la fe fluye, usted tiene un escudo invencible y usted tiene, todo le funciona perfecto. Cuando usted está pasando un valle, he visto, yo mismo he pasado muchos valles y he visto a muchos de ustedes pasar por valles. Y ahí es donde se nota la verdadera fortaleza del cristiano. Si tiene sus muros altos y tiene bien cerrada la puerta del valle, no le vas a dar lugar al diablo cuando pases por un valle. Cuando pases por eso. Entonces, qué sé yo, cuando están viviendo conflictos matrimoniales o situaciones de enfermedad que se extienden en el tiempo, estás caminando por un valle. Ese es el tiempo de mantener levantada tu fortaleza y decir, no le voy a dar lugar al diablo, porque cuando ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Y cuando vaya por un valle de lágrimas por ser hijo de Dios, yo lo voy a convertir en fuente de agua, fuente de vida. Entonces, ellos levantaron eso. Cada puerta de las que levantaron tiene un significado que nos hace entender cómo tenemos que cuidar. Y dice que ellos fueron desde la puerta del valle, la cerraron bien, por aquí no va a entrar el enemigo. Levantaron 450 metros de muro y llegaron a la puerta del basural o la puerta del muladar. Sigue existiendo la puerta de la basura, y me daba gracia cuando hablábamos con alguien y decían, bueno, entramos por la puerta de no sé qué a Jerusalén, la vieja Jerusalén, que todavía está rodeada de muros. Y entonces decía, mira, nos encontramos todos aquí y de ahí vamos por la puerta de la basura. Bueno, pero no hay una más linda, una que huela mejor. Pero no hay basura ahí, es el nombre de la puerta. En ese tiempo yo creo que sí, es la puerta del muladar. Muladar es el peor lugar de cuando había una maldición de Dios, decía que su casa se convierta en un muladar. Era el lugar donde metían los animales, se convertía como un corral, y ahí había olor a animal, había olor a estiércol, eso era una zona fea. Y dice, Malaquías, hijo de Recab, que era gobernador del distrito de Betel, Bet-Hakem, reconstruyó la puerta del basurero, la del muladar. Le colocó los portones con sus cerrojos y con sus barras. Con sus barras, dice acá, son sus rejas, para que nadie pueda pasar por ahí. ¿Sabes una cosa? La puerta del muladar es muy fuerte. La Biblia habla de que el muladar es un lugar de soledad personal o de soledad ministerial. El muladar también es un lugar de menosprecio, cuando a veces te empujan o te hacen sentir que estás de menos. Qué cosa fea, cuando Dios todo el tiempo te está diciendo, eres mi hijo amado, y a veces hay un entorno que te está empujando a la puerta del muladar. Hay personas que a veces no han levantado, personas que no han sostenido fuerte y cerrado la puerta del muladar. Y cuando algo pasa, cuando alguien menosprecia, cuando hay una percepción de soledad, cuando hay situaciones que generaron soledad, a veces una discusión matrimonial por 3 días te da una sensación de soledad terrible. Está con tu esposa en la casa y algo no se arregló y wey, qué feo estar solo. La Biblia dice en 1 Samuel 2 que Dios levanta del polvo al pobre, y del muladar, del lugar del estiércol, exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Cada vez que sepas que estás en un lugar que vos decís, este no es mi lugar, yo sé que estoy siendo menospreciado. Muchas veces sucede en un trabajo, muchas veces te sucede con familiares que te hacen sentir que estás por allá abajo. Quiero avisarte que cuando vos tenés cerrada la puerta y no dejás que el diablo entre por ahí, ¿qué entra por ahí? Mugre. El pecado entra cuando te sentís menospreciado. Cuando te sentís sin fuerza, ahí intenta entrar. Pero cuando levantaste la puerta del muladar, en el valle no pudo entrar. Estuviste ahí hasta que Dios te levantó con gozo y el diablo no tomó lugar.
Pero cuando estás en ese momento de soledad, de bajón o de menosprecio, levantar y sostenerte hace que el pecado no pueda entrar. La Biblia dice: los hace sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. El muladar es un lugar de extrema necesidad, necesidad de contención, necesidad de amor, necesidad de dirección, necesidad económica. Y es el lugar que el diablo más usa para revolcarnos en el estiércol del pecado. Generalmente el diablo no ataca a los que están felices, no ataca a los que se sienten fuertes o a los que están activados, ataca a los que sienten que no pueden seguir y que no tienen mucho valor en ellos mismos. Hay que aprender a cerrar la puerta del muladar. Cada vez que te menosprecien, quiero que sepas que hay un asiento de príncipe esperándote. Cada vez que sientas que en el trabajo te dicen: mira, vos sos el peor de esto, te van a poner en el primer lugar y vas a estar por encima de todos ellos. Cada vez que sientas que alguien te está tirando abajo o que en la familia te hacen sentir que sos el último, quiero avisarte que un día de eso todos van a venir a decirte: yo quiero lo que vos tenés, lo que hay en vos, y no vas a caer, no vas a aflojar, no vas a venir abajo. Aleluya. El otro tramo fue desde la puerta del muladar. Ya cerraste la del valle, ya cerraste la del muladar. Extendieron el muro hasta la puerta de la fuente. Salum, hijo de Colosé, que era gobernador de Mizpa, reparó la entrada de la fuente, la cubrió con un techo, colocó los portones con sus cerrojos y sus barras. También arregló el muro desde el estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las escaleras que bajan de la parte más antigua de la ciudad de Jerusalén. Escuche, la puerta de la fuente, la puerta de la fuente. Hemos conocido la puerta de la fuente, y uno entra por esos callejones angostos de Jerusalén y hace unos 200 metros y se abre una explanada donde está el estanque de Siloé, donde venía un ángel a mover el agua y las personas eran sanadas. Ellos repararon la puerta de la fuente. ¿Qué simbolismo tiene para nosotros? Que nosotros estamos seguros si sabemos que nuestra fuente es Dios siempre. Hemos hablado de la economía de la gracia, cuando la fuente de nuestro ingreso es el cielo y no la carne ni el sistema de este mundo. La fuente de nuestra fuerza es Dios. La fuente de nuestra fortaleza para la santidad viene de Dios. ¿Me va haciendo o no? Entonces se trata de levantar y cerrar la puerta de la fuente para que el diablo nunca entre por ahí y te ofrezca una fuente alternativa. Dice que este Salum, que era gobernador, un hombre de autoridad, reparó la entrada de la fuente, la cubrió con techo, colocó los portones con sus cerrojos y sus barras. También arregló el muro desde el estanque de Siloé. Esa es la fuente del milagro de Dios. Esa es la fuente que viene de Dios. Y está junto al jardín del rey, hasta las escaleras que bajan la parte más antigua de Jerusalén. ¿Saben? Cuando uno tiene levantada y bien cerrada la puerta de la fuente, el diablo no puede entrar a hacerte caer en fuentes equivocadas. Esas soluciones y recursos diabólicos que aparecen, esa salida fácil entre comillas. Mira, acá me dijeron que si hago así, así acá, me van a poner en tal lado, me dan el doble de sueldo y no hago nada. Y nadie se da cuenta. No cambies la fuente. Tu fuente es Dios. Tu fuente es Dios. Ay, Señor, hay tantos casos. Cuando alguien está desanimado, no tiene fuerzas, le fue mal en esto, ni siquiera se alegró con la final de Argentina, está bajoneado porque Entonces, ese es el momento en que el diablo le ofrece la fuente alternativa. Volvé al alcohol. Si vos te olvidabas de todo. Sí, pero no era feliz. No importa, pero vos te olvidabas. Vamos, acordate cómo olías esa droga. Acordate
como lo deseabas, y te trata de ofrecer una salida alternativa. Aquel que tiene bien alto el portón de la fuente dice: diablo, de vos no voy a aceptar ni un cordón de zapatos, solamente todo lo que viene de mi Dios, porque tengo levantada la puerta de la fuente. Esos que están en profunda tristeza y sienten que no, llamó al líder, no está, llamó a un amigo, no le contesta, vino a la iglesia, estaba cerrada, y el diablo le dice: vamos de parranda, como en las viejas épocas. Y ahí lo ves al cristiano que estaba tratando de salir, metido en la sartén del diablo. Y dice: ¿qué querés? Me sentía tan mal que tuve que... No, se metió por la puerta de la fuente. Tenemos que sostener la puerta de la fuente y cerrarla con barrotes para que el diablo nunca entre por ahí. Que alguien me diga un amén. Ay, Señor. No, dejo de servir a Dios porque se enojó este conmigo, y porque mi esposo también, y acá este, el líder se fue y no sé qué, y habló mal de mí. Dejo todo. Esa fue una fuente alternativa. La otra es: Señor, bendigo a este, y por cada uno que no aceptó lo que yo le di, vas a darme 10 mejores. Señor, yo me levanto y me sostengo. Ay, Señor, no aceptes, no aceptes, no aceptes. ¿Y saben qué? En el área del servicio a Dios, esto es culto de líderes, entonces entendí algo acá. Estaban todos reparando, y en una parte el que estaba trabajando, poniéndole mano de obra, era el propio Nehemías. Y dice: Nehemías era gobernador de la mitad del distrito Betzur, reparó la siguiente sección del muro que está frente a la tumba de David, hasta el estanque de agua y el cuartel de los soldados. Este gobernador edificó el muro de protección, en un área muy especial donde estaba la tumba de David y de la familia de David. ¿Saben? Cuando nosotros levantamos cerradas las murallas, las cosas que Dios hizo en nosotros, entre nosotros y los que nos formaron a nosotros, no se pierden, sino que desde allí se edifica. Es donde la herencia comienza a crecer. Todos los que estamos sirviendo a Dios hemos recibido herencia de alguien que estuvo antes. Y desde ese lugar de la puerta de David, él edificó y cubrió y levantó un muro de protección desde la fuente, que representa en el ministerio la protección de nuestra fuente de provisión, de fuerza, de lo que sea, hasta el batallón de los soldados. Es importante que tengamos esas puertas levantadas para que el ejército de Dios siempre esté en bendición. Y ustedes, como siervos y siervas de Dios, tienen personas que Dios les ha entregado y que tienen deseos de llamar, de trabajar, de servir. Proteja el escuadrón de los soldados y mantenga fuerte esa muralla. ¿Saben? Hoy Dios va a traer una fortaleza nueva y va a renovarte completo. La unción ya empezó a caer. Yo puedo sentir que hay personas que ya sienten dentro de ellos que se está terminando una batalla, o en otros sienten que se está haciendo fuerte una batalla, porque hoy Dios está por sacarte una opresión que te estaba cargando. Estabas viendo que venían las fiestas, que venía esto, que venía lo otro, y algo no cerraba dentro tuyo y no sabes por qué. Quiero decirte que hoy Dios va a traer una paz extraordinaria, te va a dar fortaleza, va a quitar el cansancio del año, como que nosotros no vamos a tener. Dios es el que multiplica la fuerza, el que no tiene ninguna. Vas a estar en una fortaleza extraordinaria, y Dios te enseñó a no bajar los brazos y no dar lugar al diablo. Nos vamos a mantener con toda esta fuerza durante todo el año próximo. Quiero decirles, ya se lo he dicho durante los últimos meses, que 2023 empieza un despertar de Dios en muchas áreas, y que vamos a estar fuertes para poder vivir y disfrutar eso. Usted va a necesitar fuerzas para poder correr y disfrutar ese río de Dios que lo va a levantar. Dios lo va a hacer, y hoy vine con la directiva de quebrar todo aquello que te está cansando, agotando, frenando, y decir:
ahora me preparo a tomar aire. Uno dijo, ¿cuándo llegará el primero de enero para empezar de nuevo? Tome la victoria ahora y entre, disfrute esos últimos meses, las últimas semanas del año. Entre al año volando alto. ¿Sabe? Algunos cuando están medio, llegan así medio arrastrados, usted los mira y después se la pasan carreteando para despegar todo el mes de enero, medio febrero, febrero completo, medio marzo, y por allá en abril están despegando y perdieron un tercio del año. Quiero decirle que Dios te va a dar tantas fuerzas que vas a empezar a cumplir sueños desde el primer, de la primera semana del año, y vas a empezar a establecer cosas que estaban quietas. Escuche, no baje los brazos, no dé lugar al diablo, porque Dios va a llenar su recipiente en este tiempo, este tesoro en vasos de barro. Y no vamos a darle lugar al infierno, sino al Señor, que siempre nos dice: hijo, yo estoy a la puerta. Cuando me abrís la puerta, voy a entrar, voy a cenar contigo. Él se va a sentar a la mesa de mis problemas para suplir todo lo que haga falta. Y dice, y Él cenará conmigo. Me voy a sentar a la mesa enorme del Rey, donde nada me va a faltar. Señor, yo activo estas promesas espirituales en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que nos vas a enseñar a cerrar puertas, y no vamos a dar lugar al infierno, en el nombre de Jesús. ¿Nos ponemos de pie para orar? Reciba una impartición del cielo antes de orar. Reciba, reciba, reciba fortaleza, activación. Este asunto me tiene medio cansado, dijiste. Dios dice, hoy te doy fuerzas nuevas. Nada te va a cansar hasta que lo resuelvas. Shukru barakra yatsaya. Pero quiero orar especialmente a aquellos que tenían algunas puertas no bien cerradas y el diablo te entristeció por esa causa. En la puerta del valle, cuando las cosas estuvieron mal, tal vez perdiste un poco de fuerzas, tal vez perdiste un poco de ganas. Cuando no entendías por qué no salías adelante, tal vez te pasó algo de eso. Otros, tal vez lucharon en la puerta del muladar, donde los afectó el sentirse que no estaban en el lugar de honor que Dios quería que estén. Viviste cosas que nunca pensaste que ibas a volver a vivir. El muladar es cuando, teniendo todo, sentiste que te faltaba mucho. Tal vez algo te entristeció. Tal vez desconfiaste un poquito de Dios. Tal vez te desanimaste diciendo, Señor, tal vez no doy a la medida. Pero hoy cerramos la puerta del valle y declaro, Señor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de lágrimas, Señor, lo voy a convertir en fuente. Señor, voy a levantar la puerta del muladar y no voy a dejar que el diablo me haga sentirme en ese lugar, sino que voy a saber que cada vez que siento que algo o alguien o una situación me está poniendo en una actitud de menosprecio, Señor, pronto estaré sentado con príncipes en el nombre de Jesucristo. Vamos a darle fuerza a la puerta de la fuente. Y cuando sientas que el diablo te ofrece miles de opciones, vas a mantenerte firme y vas a decir, yo por ahí no voy, ese no es mi camino, mi puerta está cerrada, no le doy lugar al diablo. Seguiré esperando, seguiré esperando. Y nadie te va a robar la paz. Y nadie te va a robar el propósito. En la puerta del muladar el diablo te roba el propósito, pero nadie te lo va a robar ahora. Señor,
aunque todo el mundo menosprecie algo de mi vida, yo declaro, Dios mío, que sé quién soy y que estoy sentado a la diestra del Hijo de Dios. Señor, cerramos la puerta de la fuente. No importa lo que me ofrezca, no lo voy a tomar. Mi fuente es Dios y en Él esperaré. Mi salvación viene de Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Señor, no importa lo que tenga que esperar, en ti esperaré. Señor, porque mi fuente eres tú. Y el diablo no va a encontrar puertas abiertas para ofrecerme fuentes alternativas. No las quiero, no las quiero, no las quiero. Solo lo que viene de ti, Señor. Y como líder, voy a proteger el área del escuadrón del ejército de Dios. Y voy a proteger la fuente donde ellos se sustentan, Señor. Aleluya. Si usted hace un pacto con Dios de decir: Dios mío, no voy a ceder ni voy a bajar los muros, sino que me mantendré fuerte, fortalecido en todas las áreas y en toda clase de tiempos y situaciones, seguiré confiando igual de firme que cuando todo me va bien. Aleluya. Y por esa causa podemos profetizar que el año 2023 será un año de victorias y bendiciones, porque tus muros estarán altos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, activo la fortaleza. Si alguien estuvo perdiendo su ánimo porque estuvo en la puerta del muladar, o estuvo tentado, o hasta cayó en alguna cosa que lo había separado del camino en el que iba, póngase a cuentas con Dios ahora mismo y cierre esa puerta. Nunca más voy a aceptar. El diablo te dice: eso te fue mal, te ofrezco la puerta del enojo ahí para que hagas lío. No, Señor, el sol no se va a poner sobre mi enojo. Yo recibo la paz que viene de ti. Ahora, 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 ahora. Estamos levantando la puerta de la fuente. Dios dice: pedid todo lo que queréis, os será hecho. La fuente de gozo, la fuente de salud, la fuente de paz, la fuente de los sueños cumplidos de Dios, la fuente de los proyectos y los nuevos sueños de Dios para conquistar, la fuente de la bendición y la unidad familiar. La fuente de tu paz interior se restaura ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, declaro en este instante un derramamiento fuerte. Acércate, toca, ministra, 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 ministra. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está fluyendo, 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 fluyendo. Había personas que estaban teniendo pequeños episodios de insomnio. Dios dice: te devuelvo las fuerzas. Personas que estaban con bruxismo, apretaban los dientes mientras dormían, se levantaban con dolor de mandíbula. Dios dice: te lleno de paz, te lleno de fuerzas. Ahora, ahora. Hay personas que estaban con sensación de hastío por algunas situaciones laborales, y Dios dice: voy a convertir en fuente todas esas cosas, voy a convertir en fuentes todas esas situaciones. Ahora, ahora, ahora. Algunos están viviendo muchas bendiciones de Dios, pero sentían que áreas de su familia estaban en un valle, y Dios dice: no te sientas en ese valle, porque te voy a levantar de allí. No sientas que estás menosteroso. Algunos tenían tantos conflictos familiares que sentían que estaban en el muladar, en esa área. Pero ahora, 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 ahora se despierta. Se suelta, se suelta, se suelta, se suelta, se suelta, se suelta.
Señor, declaro en este momento una zambullida en tu presencia. Señor, envuélvenos, abrázanos, ministranos a cada uno en su exacta situación. Ninguno se parece al de al lado. Todos tenemos cuestiones diferentes, problemas diferentes, fortalezas diferentes y debilidades diferentes. Y yo me uno a aquellos que estaban en una actitud de debilidad y declaro, Señor, te pido perdón por mis debilidades, por mis fallas, por mis pecados, por mis errores. Señor, corro al trono de la gracia para hallar fuerza para el oportuno socorro, para hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, me abrazo a la gracia perdonadora tuya y declaro ahora que en todo aquello que le di algún lugar al diablo, en este momento se va y lo echo fuera y renuncio a toda opresión, renuncio a toda depresión, renuncio a toda amargura, a frustraciones, a carga. Renuncio, renuncio, renuncio. No quiero nada que no sea de Dios. Levanto mis puertas, levanto mis muros y declaro que mi socorro viene de Jehová. Y el Señor comienza a desatar un río nuevo en el área física, en el área emocional, un río nuevo en las cuestiones familiares, un río nuevo en la economía, un río nuevo en lo laboral, un río nuevo en lo ministerial. Ahí está, fluyendo, 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 fluyendo. Vasos de barro llenos de la gloria de Dios. Uy, te vas, Dios está rejuveneciendo a algunos. Hasta jovencitos que parecían viejos, Dios los está rejuveneciendo por dentro. Más, 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 más. ¿Saben? Adoramos 30 segundos para dejar que el río de Dios siga cayendo sobre nosotros ahora. El Señor está soltando un derramamiento limpio, brillante, es purísimo. Es un derramamiento de fuerzas, es un derramamiento de santificación. Todo nuevo, todo nuevo. Las palmaditas en el hombro no te fortalecen. Leí una vez en un restaurante de puerto, un restaurante que estaba frente al mar, decía: los mares tranquilos no forman marineros diestros. Los que servimos a Dios nos hemos alistado para la guerra. Me acuerdo cuando nos decidimos con mi esposa a obedecer nuestro llamado. Llegó el tiempo, Dios nos habló, el pastor nos envía. Nos pusimos en marcha y nos empezaron a atacar. Los vecinos con cascote, los brujos con sapos cocidos y con maldiciones. Y empezamos a ver toda clase de cosas. Nos entraron a robar, nos llevaron todos los instrumentos. Y parecía que se venía todo abajo. Y encima
se me armó un lío dentro de, tenía cuatro líderes y dos se pelearon entre ellos. Y dije, Señor, empecé mal, me equivoqué, tendría que ser farmacéutico, verdulero, otra cosa, no estoy, Señor, ¿por qué lo hice tan mal? Y el Señor se rió de mí un rato. Y después que dije, Señor, si me ves que estoy mal, no te rías, ¿qué pasa? Me dice, míralo al soldadito que se anota para la guerra, le tiran tres tiros y se pone a lloriquear. Dije, Señor, entendí que me anoté para la guerra. Y más adelante, años después, estaba viviendo otra vez unos temas de conflictos terribles, opresiones y cosas, y juntos se dieron una pila de cosas. Y me acordé de la guerra, diga, ah, claro, Señor, yo me anoté para la guerra. Señor, calma un poquito la guerra. Acá dice, y le leí a él todos los versículos que él dijo. Señor, que vos vas delante a la batalla, que vos vas peleando primero. Así que, Señor, sacame de delante todos estos demonios. El Señor me dijo, prefiero, en lugar de eso, hacerte más fuerte para que los venzas vos. Y entendí que Dios me estaba formando. Cuando volví a tener un enfrentamiento donde sentí que parecía que literalmente todo se venía abajo, fue en la pandemia. No podíamos congregar a nadie después de más de 20 años de trabajo, donde vimos crecimiento sin parar, aunque sea de a uno vimos crecimiento. En un momento vimos que todo quedó en nada. Dije, la salvación está, la gente salva, hasta aquí llegamos, pero el plan de seguir, ¿qué hacemos ahora? Empezamos de cero. Y encima me hacen una demanda penal que tenía hasta 5 años de prisión, ¿se imagina? Me quedarían 2 años adentro todavía si me hubieran metido por hacer un culto. Y una serie de conflictos y todo se ponía pesado. Perdí gente querida, muy amada, en el tiempo del COVID. Dije, Señor, siento como que el diablo me está pasando por arriba. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que no me sentí débil en ningún momento. Y Dios me dijo, valió la pena cómo te fuiste esforzando, porque estás aprendiendo a enfrentar. Cuando uno sirve al Señor, se anota para la guerra. Y dije, bueno, Señor, déjale a otro. Yo me quedo sentado, que alguien pelee por mí. Que sueñe, que haga los planes de Dios, yo disfruto mi salvación y mi herencia. Y ese cristiano que piensa así, va a disfrutar su salvación cuando se muera, va a disfrutar su herencia seguramente, pero nunca va a saber lo que es el sabor de recoger el botín. Porque las bendiciones más grandes es poder llevarle al Señor lo que estamos conquistando aquí para Él. Las bendiciones, todas las bendiciones son vienen del cielo, pero los que servimos a Dios somos como la tribu de Judá, son los que iban adelante, son los primeros que ligaban los primeros pelotazos, los primeros cascotazos, son los primeros que entraban en guerra, pero ellos eran los que tomaban el botín y se las repartían a los demás. Así que eso merece un aplauso, que usted lo entienda. Por eso el Señor no hizo un ejército gigante, equipó a 12 y con un ejército de 120 afectaron el planeta y lo siguen afectando. Dios le dijo a Gedeón, en vez de 35 mil soldados con debilidades, prefiero 300 que se atrevan a jugarse, porque voy a mostrar mi gloria ahí. Entonces, ¿saben qué? Estamos en guerra, pero tenemos una promesa y yo la activo sobre tu vida. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ningún arma forjada contra ti prosperará. La palabra dice que Él es quien nos guarda y Él es nuestro escudo alrededor. Así que va a haber guerra y va a haber peleas, pero yo me anoto y aquí estoy.
No quiero quedarme en el banco de suplente. No quiero andar caminando por la terraza dejando que el diablo me tiente con alguna Betsabé por ahí. La que tenemos que estar en el centro de batalla, peleando, llevando adelante y viendo cómo el botín lo recogemos nosotros, nuestros hijos, nuestras familias y hasta nuestras ciudades son bendecidas. Pero para que y el tema es este, que viene ahora un tiempo, un despertar, un desatarse de Dios que es extraordinario. Extraordinario. Yo mañana tengo un retiro con mis pastores de la iglesia, los de acá. Y les voy a decir lo que Dios me habló para este año. Y es posible que queden helados por un rato. Y si comemos ahí en el retiro, le va a quedar acá la comida. Porque este año y estos años que vienen, pero este año no se parece nada a los otros en términos de las demandas de Dios y el llamamiento de Dios. Leí en las profecías que hombres de Dios dieron para este año, todos coinciden en que este será un año de gran avivamiento, de gigantesca cosecha y de muchos conflictos. El tema es que si somos sabios en este tiempo, vamos a caminar protegidos por la coraza de Dios. La coraza de Dios es impenetrable a los ataques del diablo, pero somos nosotros los que tenemos que aprender. Por eso di mensajes como lo del domingo. ¿Alguno de ustedes escuchó el domingo la prédica sobre mantener las puertas cerradas? Cielos abiertos, puertas cerradas. Señor, la Biblia dice: no te enojes y no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Dice el apóstol Pablo: no ignoramos las maquinaciones del infierno. Somos más que vencedores, pero somos astutos, somos estratégicos. No ignoramos las maquinaciones del infierno. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Me sigue? Entonces, hemos hecho un pacto el domingo. No sé si usted hizo pacto de cerrar toda puerta al diablo. No vamos a abrir ninguna puerta de pecado, ni de corazón que no perdona, ni de amarguras guardadas. No vamos a cometer, no vamos a abrir la puerta de encubrir el pecado de otro, de esconder. Nada, vamos a ser frontales y vamos a tener las puertas cerradas. ¿Me dice amén o no? Ahora, te quiero preparar para el avivamiento. Y la forma de cerrar puertas de los creyentes no es la misma que la forma de cerrar puertas de los que sirven a Dios. Tenemos otra bendición, otro nivel de conquista, otro nivel de respaldo de Dios sobre nosotros, pero también la demanda es mayor. Así que hoy yo quiero hablar acerca de los líderes que cierran las puertas que tienen que ver con su llamado. Cierran las puertas del infierno, las puertas de maldición cerradas en el nombre de Jesús. Y quiero soltar ahora ese fuego que consume para servir al Señor apasionadamente. ¿Me sigue o no me sigue? Aleluya. ¿Por qué hay una diferencia entre si sirvo a Dios y por qué me tengo que cuidar distinto que si no sirvo a Dios? Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, porque somos los que vamos a la guerra. No se trata solamente de cerrar las puertas obvias de pecado, se trata de la responsabilidad que tenemos con otras vidas. Se me pusieron serios. En Mateo 18 dice lo siguiente: responsabilidad por otras vidas. ¿Sabe que la mayoría de las personas que se van de las iglesias,
La mayoría de las personas que se han ido de iglesias es la gran mayoría por conflictos con los líderes, o un mal testimonio, o un maltrato, o una actitud. ¿Sabe qué fue eso? Tropiezo. Ese líder, en vez de sumar, restó. Tropiezo. Dice, pero si alguien, dice en Mateo 18, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlo, pero qué mal le irá a quien haga que otro tropiece o desobedezca a Dios. Que alguien diga, Y esto significa que si nosotros cometemos algunas de estas faltas, vamos a estar abriendo puertas, porque Dios nos está cuidando de otra manera y nuestras exigencias son diferentes y los derechos que el diablo se arroba son mayores. Así que, ¿qué cosas abren puertas? Solo le voy a dar versículos, algún leve comentario, pero versículos. ¿Saben por qué me quiero detener en varios de estos, de estas puertas que a veces se abren en liderazgo? Porque la gente no sabe que son puertas, y muchos líderes lo viven como cosa normal y no saben que son puertas. Vamos, número uno. Líderes, ¿sabes qué abre puertas? Servir a Dios con corazón amargado o servir a Dios enojado. Yo no puedo entender que haya cristianos enojados. Bueno, sí puede haber, pero líderes enojados con otros, o personas que sirven a Dios en amargura. Honestamente, hay hasta pastores que están en amargura total. Amado, la Biblia dice en Deuteronomio 28, 47, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo, ¿cómo hay que servir? Con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. Escuche, eso es fuerte. Sin embargo, ¿cuánto liderazgo está dando vueltas sin saber que está abriendo puertas al infierno y está perdiendo por andar amargado con cara larga? Sin ir más lejos, mire la cara de su vecino. Ah, todos cambian la cara cuando lo miran. Ay, 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 ay. Ey, es un desafío de Dios gozarnos en el Señor siempre, hasta cuando hay problemas. Dice, me gozo cuando estamos en diversas pruebas, dice el apóstol Pablo. Hasta en las pruebas encontraba un motivo para disfrutar. Cristo, cuando iba a la cruz, encontró un motivo para gozarse por el gozo puesto delante de Él, sabiendo que iba a llevar a muchos a la presencia de Dios. Que el enojo, que la amargura no te abran puertas al diablo. Si te sentís cargado, lo que sea, encerrate, sacate la carga y gozate en Dios para estar fortalecido. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Bueno, pero esta oveja que no me obedece, que no se... Gócese, disfrute, ore por esa persona, ámelo, téngale paciencia. Aleluya. Vamos a calar más hondo. Otra cosa que abre puertas es el trato áspero. Los hombres sabemos de eso porque nosotros tenemos prohibido tener trato áspero con las esposas, porque si somos ásperos con ellas, no dice que le gritemos ni que le peleemos o que la maltratemos, no, que seamos ásperos nomás. Dios no escucha nuestras oraciones. Señor, óyeme.
Y mi esposa me llama y le digo: estoy orando, ¿no ves? No le insulté, no le dije nada, pero el cielo está cerrado. Mi amor, estoy orando, mi vida. Perdón, el cielo se abre. La palabra dice que en el liderazgo, el trato áspero a las personas y mucho más el maltrato abre puertas al diablo. Estamos en un operativo de recuperar gente y por ahí me entero de cada cosa. Quiero que vengas a la iglesia, veo que no estás viniendo, vine a visitarte por eso, que esto, que lo... Bueno, pero ya viniste ayer, ya viniste la semana pasada, que... Quiero que vayas este domingo sí o sí, pero ¿sabes qué? Mira, tengo internado a mi esposo, mi hija está enferma y a mí me echaron del trabajo, estamos con un... Mira, si no venís este domingo, nunca más me vas a ver la cara. Ayer nos contaron y nunca más apareció. Y lleva 2 años sin venir a la iglesia porque su corazón quedó lastimado. Tropiezo. Esa persona abrió un portón para que el diablo le afecte su vida, su casa y su familia. Trato áspero, jamás. La palabra dice que Jesús mismo va a, dice, pastorear delicadamente a las recién paridas. Y a los corderos, a los que le falta madurez, los va a traer en sus brazos. ¿Quiénes somos nosotros para perderle paciencia a lo que Él compró con su sangre? Que alguien diga, Mateo 24, Jesús enseña esto. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Todos fuimos comprados por el mismo precio, pero los que ejercen liderazgo recibieron la confianza de Dios para dirigir y alimentar a otros. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa: mi amo no regresará por un tiempo hasta que venga el Señor? Y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso y cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús enseñó eso mostrando la responsabilidad que significa que yo soy hijo del Dios eterno y Dios me da la responsabilidad, me da el privilegio de guiar a otro hijo del Dios eterno comprado por la preciosísima sangre de Jesús para guiarlo en las cosas de Dios. Dios dice, Jesús enseñó que lo hasta pierde su salvación. ¿Sabe el portón que abre cada vez que usted o alguien maltrata a una oveja? También cuando uno maltrata a un colega, a otro compañero, igual pasa. Pero cuánto peor cuando hay un maltrato con la gente. Aleluya. Cerramos las puertas y seamos buenos siervos de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a ser buenos y pacientes con la gente. ¿Va a ser paciente? ¿Vas a ser paciente? ¿Vas a ser paciente? ¡Ya escuché, pastor! Paciente. Uy, qué cantidad de siervos impacientes que tenemos por ahí. Mañana, ¿qué hora tenemos el discipulado? Mañana nos vemos a las 11. Perdona, ¿qué hora es el discipulado? A las 11. Eso quiere decir, no me preguntes más porque se me terminó la paciencia. Aleluya. ¿Sabe que las puertas se pueden abrir con la mano? Se puede abrir con el codo. Me imagino con los dientes.
Pero ¿sabe cómo se puede abrir la puerta para que el diablo entre? Con la lengua. Cuando hay palabras de crítica, invitación a la rebeldía, cuando hay insultos o destratos, estamos diciéndole al diablo que venga a dañarnos. Salite de la red, no ves que no te dan la hora, tenés que irte a otro lado. Está abriendo la puerta y el diablo entra. Vámonos de la iglesia. Abrí el portón. Palabras de crítica. ¿Te diste cuenta, che, que nuestro líder ya no tiene la unción que tenía antes? No se atreva. Dice Santiago 3, escuche. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Se lo leí cuando empezamos, ¿sí o no? Pero ¿sabe cómo sigue? Seremos juzgados en todo, pero particularmente nuestra lengua será juzgada. ¿Cómo le va a ir a usted si le juzgan la lengua? Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque, y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. No es fuego de Dios, es fuego del infierno. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Que alguien diga, Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Así que Dios dice que los que servimos seremos juzgados mucho más estrictamente en nuestra manera de usar nuestra boca y de usar nuestra lengua. La lengua podemos usarla lastimando, hiriendo, degradando para que se sienta mal, manipulando, de muchas maneras podemos hacerlo, criticando o guiando para el lado incorrecto. Ay, Señor, no abras puertas con la lengua. Suena fuerte, pero si tenés a alguien que le tengas la confianza como para darle un buen consejo, decirle: nunca abras una puerta con tu lengua. Es medio atrevido decirle eso a alguien, pero ay, Señor. Chao, pastor, me voy. Ay, Jesús. ¿Saben una cosa? Cuando estábamos orando al principio del culto, que sentí una opresión fuerte hasta que se rompió, supe que el infierno sabía, porque algún demonio me habrá estado leyendo lo que estaba preparando, sabía que estaba por hablar de esto y no quiere, porque va a perder terreno y porque sabe que no te va a poder tocar y te va a tener que dejar hacer todo lo que Dios te mande a hacer y a recibir todo lo que Dios te mande a recibir en este tiempo. Otra puertita que abrimos sin darnos cuenta, como cosa cotidiana. Qué calor hace, dice, abre la puerta y están los alacranes, las serpientes, los escorpiones para entrar ahí. ¿Qué son? Las enemistades y los enojos. Había una canción en ritmo de salsa que un día le voy a
buscar de hace décadas allá, desde que el diablo era, de que dice, el cristiano no puede estar enojado, dice, canta y tira una pachanga que y habla de la cara que tenemos. Dice Mateo 5, Jesús enseñando: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo les digo, dice Jesús, mi medida es esta: aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Pero pastor, me hizo cosas que me dan enojo. Airaos, pero no pequéis. Tranquilo, que se te pase al toque. Si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Así que, si presentas una ofrenda en el altar, como por ejemplo servirle, o una ofrenda de plata, o servirle, si presentas una ofrenda en el altar, heme aquí, Señor, yo te voy a servir, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. No me sirvas si estás enojado, te está diciendo. No trates de agradarme si no podés controlar tu corazón para mantener buena relación. Bueno, pero el otro no quiere saber nada. El apóstol Pablo aclara: en cuanto de ti dependa, no tengas problemas con nadie. Hay mucha gente que me da vuelta la cara cuando paso delante, porque no quieren, porque le hablaron, por lo que sea. Yo lo bendigo. Si necesita ayuda, lo voy a bendecir también. Aprender a no tener enemistades. Ah, si va ese hermano a la reunión, yo no voy. Yo con ese no me junto. Garaje completo abierto. A veces dicen, ¿por qué hay tantos cristianos con tantos problemas? Una vez vino alguien a decirme: pastor, ¿sabe qué? Desde que sirvo al Señor, todo me va mal. La Biblia no dice eso. Dice que Dios te guarda, te protege, te bendice y vas a recibir un montón de bendiciones. ¿Cómo que todo te va mal? Y me pasó. Revise puertas. Revise puertas. Porque te tiene que ir bien. ¿Me sigue o no? Otra puerta que nadie la descubre como puerta es servir al Señor sin pasión, servir de mala gana. Che, ¿vos vas a hacer invasión? Y sí, ¿qué voy a hacer? No tengo otra cosa que hacer. No me dejan hacer. Tengo que hacer. Cuidado, cuidado. Mantenete protegido y guardado. Servir al Señor con gozo, dijimos al principio, y es compasión, no lo sirvas de mala gana. Jeremías 48:10 dice, escuche por favor: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. O sea, deja de luchar, deja de conquistar, no tiene ganas. Indolente. En NBI el mismo pasaje dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Primera de Pedro 5:2 también habla de esto. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, pero háganlo con gusto y no de mala gana. Mira al de al lado y decirle: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, pero háganlo con gusto y no de mala gana. Los que sirven de mala gana, díganme un amén. Ve, ni ganas de decir amén tenían. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir al Señor.
wow, me encanta esa gente nuevita que destila deseos de servir al Señor. Y digo que no se le apague nunca ese primer amor, porque después huele a rancio el servicio que no se hace con gozo, con alegría. Aleluya. Y Dios dice que hay un juicio. Vas a servir a enemigos si no lo hiciste apasionadamente y con gozo, y si lo hiciste en forma indolente, negligente. No te importa. Otro portón grande que se abre es servir sin amar a la gente a la que servimos. Ese que le dijo: mira, si no vas a la iglesia, no me vas a ver nunca más la cara. Le aseguro que lo único que le importaba era cumplir o tener algún número en su planilla o no sé qué cosa, pero no tenía amor por esa gente. Y Primera de Corintios 13 es tan clara, lo hemos hablado tantas veces. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios. ¿Vamos de vuelta? Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi fe, mi confianza en Dios, me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo, alma y ayudar a los demás. ¿Saben? Podés ser imperfecto, pero si amás, la puerta está cerrada. Pedro metió la pata muy feo, hasta maldijo el día que lo estaban llevando al Señor para que crean que él no era del grupo, por miedoso. Y el Señor no le dijo: ¿aprendiste ahora? ¿Nunca más vas a decir? ¿Me prometes que nunca más vas a rechazar? Hijo, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Si tenés amor, alcanza. Una de las cosas que más ha maltratado mi corazón sirviendo a Dios es ver liderazgo sin amor. Puedo ver muchas cosas, me han hecho muchas cosas, he pasado mil cosas, nunca un problema. Pero cuando veo gente tan desprovista de amor, tan llena de amor a sí mismo: ah, pero amo a Dios. No, Dios dice: si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo me podés decir que amas a Dios que no lo ves? La Biblia dice que no se puede amar a Dios si no estás amando a la gente. Amados, es una clave. Servir sin amor abre puertas. El diablo toma ventaja. Es preferible que dejes el liderazgo si estás sirviendo sin amar a la gente. Pero si estás sintiendo eso, decirle: Dios, quiero que me llenes, me bautices de tu amor por las personas. Quiero decirte que cuando Dios te llena de su amor, todo se vuelve más fácil, porque en el amor hay poder sobrenatural, porque el amor es fuerte como la muerte, porque el amor que viene de Dios no lo puede apagar ni el agua ni de todos los mares de la tierra, no se pueden apagar. El arma más poderosa que Dios le dio a los hijos de Dios es el amor. Y enseña eso a tu gente. Amalos. Es bueno si logras que salgan mentores y que un día estés acá adelante con un montón de mentores de 12, y porque estás peleando por el reino, esa es la conquista. Pero amalos primero. Que tu amor te lleve a llevarlos más allá. Ay, Señor, me quedan dos. Otra puerta que hay que tener cerrada es, otra vez tiene que ver con la boca, pero es otra cosa. Uy, esta también la he visto por montones. Es decir algo de parte de Dios que Dios no dijo. Decir algo de parte de Dios: mira, Dios quiere que vos dejes a esa mujer, Dios quiere que vos hagas tal cosa. Y si Dios no te dijo nada, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra esos profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan desde su propio corazón, deciles que oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu
y no han visto nada. Nunca le hagas decir a Dios lo que Dios no dijo. ¿Saben? Cada vez que Dios me manda a decir así dice el Señor o así te dice Dios, primero me sube un escalofrío de arriba abajo. Señor, ¿sos vos sí o no? Y a veces me callo y Dios me insiste de nuevo que lo diga. Y cuando sé que es con claridad, suelto esa palabra. Nunca digas nada que Dios no dijo. Nunca lo digas como de parte de Dios. Puedes decir, me parece que la Biblia dice, yo creo que lo mejor es esto, pero no digas Dios te dice si Dios no lo dijo. Me dice, ay, Señor, están tan serios. Penúltimo. Cuidado con servir, también he visto de esos. En otras iglesias, en otras ciudades, acá no. Servir con autoritarismo. Hacelo o te saco. Perdóname, pero el único que puede sacar del reino a alguien es Dios. Primera de Pedro 5 dice, no, en el versículos 3 y 4, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. No se enseñoreen, dice la Reina Valera. No se vuelvan jefes, vuélvanse ejemplos. A la gente no tenés que gritarle para que haga algo. Ellos te van a ver y lo van a hacer. Y hay que enseñarles. Me dice un amén. Y el último, el más fuerte, es nunca te salgas de la línea de Dios. Nunca te salgas de los parámetros de Dios y de las directivas de Dios como son. Nunca pensemos que porque Dios nos dijo algo lo podemos hacer a nuestra manera. Hay un versículo que a mí me dejó sin dormir varios días cuando lo leí por primera vez, siendo recién convertido en el seminario bíblico. Pero en estos días lo entendí tan claramente. Éxodo 4:19 habla de cómo Dios mandó a Egipto. Dios lo mandó a Moisés a Egipto a liberar. Pero quiero que escuche este incidente. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto. Se lo dijo Dios en la cara. Moisés ya empezó a hablar cara a cara con Dios. Desde la zarza ya no paró de hablar con Dios. Y Dios le dice en persona: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Wow, Dios me lo dijo, tengo que ir. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¡Ah! Tengo mis talentos, mis capacidades, lo que Dios me dio. Y dijo Jehová a Moisés, otra vez le habló Dios directamente: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que puse en tu mano. Pero sabes, yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que me dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir, y aquí que voy a matar a tu hijo primogénito. El plan ya estaba completo y se lo reveló a Moisés completo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Pero lo acaba de mandar a servir. Le dijo que va a desatar la gloria de Dios. Pero dice, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: habla verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir al Moisés al desierto. Escuche,
Dios lo mandó a Moisés, le dijo, le apareció y le dijo: Moisés, quiero que vayas al desierto. Voy a ir. Listo, perfecto. Y cuando está yendo, algo sucede que Dios le sale al encuentro y casi lo mata, dice en la versión NTV, casi lo mata. Y entonces se ve que Séfora, esa mujer madianita, era una mujer de fe, porque inmediatamente cuando vio que venía juicio sobre Moisés, le corta el prepucio a su bebé, lo circuncida en señal de pacto con Dios. Y el pueblo de Israel ya había hecho circuncisión desde Abraham. Moisés no se había hecho nunca una circuncisión, porque él fue criado dentro del ambiente de los egipcios. Ahí en el, no. Entonces, ¿qué pasó con él? Estaba yendo a servir a Dios y a obedecer a Dios fuera del pacto. Y él dijo: no, a tu manera no, es a la mía. Esa mujer entendió y dice que le cortó el prepucio y echó los, y dice, y tocó con el prepucio los pies de Moisés. En realidad la palabra original no habla de los pies, habla de la zona íntima de Moisés, donde debería haber sido circuncidado. Lo tocó, lo marcó con la sangre del prepucio del bebé. Y entonces le dice: tú eres mi esposo de sangre. ¿Saben? Esa era una expresión cuando una mujer se casaba y su esposo estaba circuncidado. Decía: tú eres mi esposo de sangre, porque estaba en pacto con Dios. Y entonces Dios lo dejó y el plan siguió. ¿Qué aprendí? Que a veces creemos que Dios me haya hablado y me mande a alguna parte es suficiente para que yo pase por alto cualquier otra cosa. Pero ¿cómo te vas a ir de la iglesia, abrir una iglesia allá en, qué sé yo, y vas a causar una división? Dios me mandó, me habló un profeta, Dios me habló en sueños, después le pregunté a otro profeta y me habló lo mismo. Dios me dijo, me voy. No, que Dios te hable no quiere decir que tenés carta blanca para hacer lo que quieras y hacerlo a tu manera. Tiene que ser de acuerdo al plan de Dios. Si había un pacto, tiene que estar en el pacto. Si estabas en pacto con tu pastor, habla, conversa, genera un pacto nuevo, hace algo. Pero no rompas y digas: bueno, Dios me habló, lo lamento por todos ustedes, yo me voy para allá porque Dios me lo dijo en persona. ¿Saben? No hagas las cosas a tu manera. El diablo una vez te va a tentar a que te apartes, te vayas, te dividas, o que hagas, que Dios me mandó a que haga tal cosa. Gloria a Dios si Dios te habla, y ruego a Dios que te hable y que te confirme el propósito contigo. Y si tienes que ir a abrir una iglesia por ahí, me voy a poner feliz de poder enviarte si Dios te manda. Pero anda bajo cobertura, anda en pacto, móvete en pacto. Estuve orando por personas que se fueron sin pacto y dije: Señor, tené misericordia, cubrilos. ¿Saben? Abrimos muchas puertas, algunas pequeñas y otras grandes, y algunas puertas hasta te pueden costar la vida. Hey, Dios dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquel que tiene el corazón correcto recibe la semilla y da fruto. Todo lo que he leído son versículos cargados de poder para hacerte fuerte, para hacerte íntegro, para hacerte conquistador y victorioso. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amado, te estuve vacunando contra los intentos del diablo
te van a golpear muchas puertas para que abras. Te van a golpear puertas de crítica, te van a golpear puertas de rebeldía, te van a golpear puertas de maltrato, de enojos, de impaciencia, de lo que sea. No abras ninguna, porque Dios ya tiene todo preparado y Él va a hacer la obra por gracia. Él la va a hacer delante por gracia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. ¿Qué hacemos? ¿Está listo para un avivamiento? Bueno, si abriste alguna puerta, es mejor que le digas: Señor, yo no quiero mayor condenación, yo quiero vivir la plenitud, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo invito a ponerse de pie. Vamos a ser maduros. Cristianos maduros, creyentes maduros, cierre su ojito, por favor, y revise un poco su vida y su servicio a Dios. Me imagino que el domingo ya habrá cerrado las puertas como creyente. Voy a cambiar esta actitud, voy a perdonar, voy a hacer un montón de cosas. Pero ahora te pregunto, revisa si se vas a cerrar tu las puertas como siervo de Dios. Si serviste a Dios sin alegría, con corazón enojado, amargado, decile al Señor: ponete a cuentas, que te dé su fortaleza, que es servir con alegría y con entusiasmo. Dios te quiere poner sobre todos sus bienes y sobre todas sus cosas. Si tuviste trato áspero con algún discípulo o con algún colega, si tus formas son ásperas, decile al Señor que te enseñe. Así como Pablo le enseñaba a Timoteo: hijo, retén la forma de las buenas palabras que de mí oíste. No solo retengas las palabras, retén la forma en que yo te hablo. Si de tu boca salieron palabras críticas contra otro cristiano, contra algún líder, contra algún pastor, por más que tengas razón, eso no impide que la puerta se abra. Pedí perdón y cerrá ahora, hija, cerrá ahora, hijo, en este momento. Si hay enemistades, quiero decirte que no eres digno de vivir un avivamiento. Si hay gente con la que vos no estés dispuesto a hablar, eso no es digno. Si hay enemistades, no te atrevas a ofrecerle tu ofrenda de servicio a Dios si estás en tu corazón enemistado. Por ahí el otro ni te habla, pero lo importante es que vos no estés enemistado. Tu puerta tiene que estar cerrada. Señor, revisanos si hemos abierto puertas sirviéndote de mala gana. He visto iglesias enteras donde todo el liderazgo sirve de mala gana. Señor Jesús, revísese, hija, revísese. Enséñame a servirte apasionadamente, con pasión, con alegría. Revise si alguna vez sirvió a Dios viendo las personas como números. Y Dios te dice: sin amar a la gente a la que sirves, mejor no me sirvas. No sirve de nada eso. Señor, despertá el amor en nosotros, te pido ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si alguna vez usted le dijo a alguien: Dios dice esto, y no lo dijo Dios, pídale perdón en este momento para que no lo juzgue por eso. Mira, Dios no quiere que hagas esto, y Dios no te dijo nada. Ponete a cuentas. Si tenés duda, decirle: Señor, igual te pido perdón por las dudas. No lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Y ahora le hablo a los autoritarios.
a los que tienen formas muy rígidas con la gente. Dios dice que Él va a pastorear cuidadosamente a las ovejas inmaduras y va a pastorear con delicadeza a las recién paridas. Pídale perdón por su actitud áspera. Pídale perdón, pídale perdón. Sea genuino con Dios. Cierre esa puerta. Que no le traiga daño ahora. Y si el diablo te estuvo tentando a servirlo fuera del pacto, si el Señor te está reteniendo y está siendo tentado a servir fuera de las formas, fuera de las reglas, no hay nada que te pueda tocar cuando estás bajo la protección y el pacto de Dios. Gedeón se asustó cuando le quedaron 300 para enfrentar el ejército más grande que había en ese territorio, de cientos de miles. Y el Señor le dijo: escucha, anda porque los vas a vencer. Escuche, no te envío yo. Cuando vas enviado, entonces nadie te puede tocar. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo bendigo el corazón de todos los que están aquí y de todos los que están conectados. Y oro, Señor, para que perdones nuestras faltas, para que perdones nuestros errores, para que perdones, Señor, nuestra pereza, nuestro autoritarismo, para que perdones, Señor, si hemos dicho que tú decías algo que no dije. Señor, si amo solo a algunos y a otros de los que sirvo no amo, te pido que me perdones, porque quiero ser un cristiano de verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, decirle al Señor: Señor, me voy a mover bajo tu pacto, me voy a mover bajo tu pacto, voy a tener un corazón conforme al tuyo, como el que tenía David. David no solo tuvo una voz de Dios, él vino el mismo profeta Natán que ungía a todos los reyes, como lo ungió a Saúl, y le ungió y le dijo: esta es la unción del rey, es la unción del rey. Y él igual se quedó y no se atrevió a tocar ese manto de esa persona equivocada a quien Dios había desechado, hasta que no fue su tiempo y él fue enviado por Dios. Nunca salgas de esta iglesia sin ser enviado. Nunca te salgas del propósito sin ser enviado. No abras ninguna puerta. No abras ninguna puerta. Y yo declaro que el río de Dios podrá ser desatado sobre tu vida. Y el plan de Dios será cumplido en forma perfecta sobre vos y tu casa y tu familia. Y todo lo que Dios se propuso contigo lo hará. Y el beneficio lo vas a recibir vos, tu casa, tu familia, tu descendencia. Van a seguir disfrutando de la bendición que el cielo abrirá sobre aquellos que se atreven a servirle. Pero nosotros, Señor, hoy nos consagramos como un altar para hacer tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, estoy listo. Pídale perdón al Señor. Hay un río de la gracia de Dios que está limpiando todo. Te digo que si el diablo tenía un pie puesto en alguna puerta, Dios lo saca ahora, 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 ahora. En este momento se están terminando persecuciones, se están terminando opresiones, se están terminando los intentos del diablo por aplastarte, porque el maligno no te va a tocar, 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 no te puede tocar. Dígale al Señor: te pido que perdones mis errores, mis faltas. Dame sabiduría y dame carácter
para cerrar toda puerta. Dame corazón correcto para perdonar, para humillarme. Dame corazón correcto para amar. Dame corazón correcto, Señor, para servirte de acuerdo a tu perfecta voluntad. Señor, no quiero ser un religioso que habla del evangelio mientras a vos te está ofendiendo. Quiero que puedas decir de mí: este es mi hijo en quien tengo complacencia, Señor, porque vamos a servirte en medio de un avivamiento que no se vio. Lo que yo estoy declarando es profético. Estos meses, mayo, junio, julio, no serán normales, no serán comunes. La gloria de Dios estará cayendo sobre tu vida, tu casa, tu familia y sobre tu ministerio también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora, Dios, llena estas vasijas a los que has llamado para servirte. Llena estas vasijas que han demostrado, Dios mío, que su corazón está en servirte. Llénalas, 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 llénalas. Un hombre de campo que amaba a Dios está trabajando en el campo. Lo estaba haciendo a la antigua, arando el campo con bueyes delante. Y recibe una extraña visita. Un profeta, el más conocido, el más cercano a Dios, aquellos que todos temían, se bajó. Y él tal vez quiso frenar, pero el arado no tiene freno. Y si usted no le explica, el buey sigue caminando. Así que habrá querido parar y le siguió el buey. Y el profeta viene, dice: este vino conmigo, este viene a verme a mí. Y cuando está cerca, el profeta se quita su manto y lo coloca sobre Eliseo, ese campesino. Algo pasó que la Biblia no describe. Hubo un momento que sé que fue muy emocionante, pero que la Biblia no lo describe. Porque él le dice: hey, ¿qué tienes conmigo? Por lo menos dame permiso que vaya a despedirme de mis padres. Pero el profeta no soltó una palabra. ¿Cómo que despide a los padres? ¿A dónde te vas? ¿Qué te pasó? ¿Saben? Él había experimentado lo que es la unción o el manto de un llamado a servirle a él. No hizo falta que le expliquen, no hizo falta que lo convenzan, solo el manto cayó sobre él. Y él sintió tanta urgencia que hasta le reclamó al profeta: déjame que vaya, no te apures tanto. Y el profeta dice: yo no dije nada. Y él se fue, y fue el discípulo de Elías, el profeta de fuego. Y fue un hombre que caminó su vida tan apasionadamente con Dios que cuando Elías fue arrebatado de él, él recibió una doble porción. Eliseo, ese hombre con la doble porción, también tuvo un sirviente, pero hubo una diferencia: no tenía el verdadero llamado. Y trabajó con él y sirvió a Eliseo como Eliseo había servido a Elías. Pero tuvo tantos altibajos. Cuando apareció la posibilidad de tener plata y alguien le ofreció ropa nueva y un montón de cosas, falló. Varias veces mostró que algo no estaba bien. Dios lo mandó a soltar un milagro y el milagro no se produjo. No le alcanzó la unción para cumplir el llamado que tenía. Caminó con él sirviéndole, pero fracasó y murió leproso.
y se arruinó el plan que Dios tenía con él. ¿Saben por qué? Porque sirvió al Señor sin un verdadero llamado. Y el Señor estuvo hablándome muy fuerte sobre esto y me mostraba que muchos aman tanto al Señor que lo sirven por gratitud. Y eso es hermoso, porque es bueno tener un corazón agradecido. Otros le sirven por vocación. Pero la gratitud no es el manto del llamado. La vocación no es el manto del llamado. Hay otros que sirven al Señor porque le parece muy bueno servir al Señor, porque hace bien, porque ayuda a la gente y porque le gusta. Pero que te guste no es el manto del llamado. Que esté bien lo que estás haciendo no es el manto del llamado. Muchas veces la vocación, el deseo, el gusto de hacerlo son un indicio de que hay un llamado. El problema es cuando vivimos sin ese llamado en nosotros y vivimos con el indicio, con el me gusta. Y entonces, ¿sabe lo que sucede? Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor sin haber experimentado que el manto del llamado caiga sobre nuestra espalda, como pasó con Eliseo, vamos a estar peleando nuestras tormentas con nuestra propia fuerza. Y entonces servir a Dios se vuelve muy cansador. En cambio, cuando el manto está, no hay nada que te pueda mover del plan de Dios. Le doy un ejemplo, alguien que usted conoce. ¿Se anima a pasar? Le voy a mostrar, sirve sin el llamado. Alguien que usted conoce, el apóstol Pablo. El Señor le dijo, ¿me seguís? Claro, y salieron y andaban y caminaba con él. El apóstol Pedro, perdón, caminaba con él, le servía. Dios le dijo, vas a ser un pescador de hombres. Y él dejó todo, le empezó a seguir. Pero cuando tuvo que enfrentar el riesgo de muerte, algo no le alcanzó. Y perdió su trabajo, dejó de servir, volvió a la pesca, retrocedió. Hasta que después Cristo resucitado lo manda a llamar. Le dice, díganle a los discípulos que vaya a Jerusalén y que Pedro no falte, también que vaya. Y Pedro, que se sentía fuera de todo, se fue, se encontró con el Señor. Y hasta que él no oyó, le preguntó Pedro, ya sé, perdóname, no, te voy a preguntar otra cosa. Sí, te quiero explicar por qué yo te rechacé, qué me pasó. No me expliques nada, te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué? ¿Pedro, me amas? Y cuando le preguntó eso, le dijo algo que le prendió fuego a su corazón. Apacienta mis corderos. ¿Sabes una cosa? Le puso el manto del llamado sobre él. Y desde ese día, él fue capaz de todo, inclusive terminó dando su vida para Dios sin tenerle miedo a eso. Porque cuando uno tiene el manto del llamado, realmente, como dice la canción, sos transformado en otra persona y nunca más sos la misma persona. A veces, el que sirve al Señor, cuando está sirviendo a alguien que no tiene el llamado, que no conoce el llamado, le dice, estás muy fanático vos. La verdad que tenés razón, yo tendría que pensarlo un poco. En cambio, aquel que tiene el manto del llamado habla como Jesús y dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que termine todo lo que tengo que hacer. ¿Sabe? Todos nacimos con un propósito. Dios nos creó y nos dio el temperamento, la estatura, el carácter y habilidades que son necesarias para cumplir nuestro llamado. Ah, pero yo trabajo en tal cosa y no... Hay un llamado. La palabra dice que todos fuimos creados por Él con un propósito. Somos hechura suya, creados ya desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en lo que Él preparó para nosotros, en las obras que Él preparó para nosotros. Hay un propósito. Muchos cristianos no encuentran su propósito. Otros más experimentados y con un corazón más abierto sienten la vocación y abrazan servir al Señor
pero no todos ellos han sentido el manto. Y sirven a Dios, pero a veces les cuesta o a veces tropiezan como Pedro porque no sintieron ese manto del llamado. ¿Saben? Oré para que todos los que vengan hoy, dije, Señor, elegí los que vengan hoy porque le va a caer el manto del llamado. Así que yo no sé si no estabas por venir al culto o qué, pero Dios te trajo y hoy te va a pasar algo. Y a los que están conectados, mejor agárrese porque Dios va a hacer algo hoy con el manto del llamado. Así que el mensaje lo titulamos El verdadero llamado de Dios. Así que, ¿cómo funciona el llamado de Dios? Dios nos creó con un propósito, como les decía, pero la única manera para alcanzar a cumplir el propósito es a través del llamado de Dios en nosotros. Hay un propósito, yo estoy aquí, hay un propósito, pero si yo no oigo el llamado de Dios y Él no me pone el manto, voy a morir sin cumplir el propósito. Voy a tener que dar explicaciones cuando vaya. Tal vez lo intenté, pero cuando el manto está, entonces sí lo voy a cumplir. Aleluya, dale aliento a tu vecino y decirle, sí vas a cumplir tu llamado. Y entonces, ¿cómo cumplo el llamado de Dios? Buscando a Dios con un corazón y una actitud humilde. Así funciona el llamado. Usted busca a Dios, se encuentra con Él y se expone a la gloria de Dios. Cuando usted ve la luz de Dios, usted se descubre sucio y se enfrenta a su propia miseria personal. Y después, cuando estamos ahí viendo esto, Dios se revela su corazón y te muestra lo que Él desea. Y cuando ves lo que Él desea, te arde un fuego por cumplir lo que Él desea. ¿Saben? A diferencia del llamado religioso, o sea, el que se hace porque me impusieron o me dijeron o me entusiasmaron, a diferencia de ese llamado, uno no hace la obra de Dios porque la tiene que hacer. Uno hace la obra de Dios porque arde de deseo de cumplir lo que hay en el corazón, de satisfacer lo que hay en el corazón de Dios. Y eso es totalmente distinto porque eso nace del corazón, no de una imposición. Así que, cuando descubrimos el deseo de su corazón, empezamos a arder. Funciona cuando Dios se encuentra y le habla a alguien que tiene el corazón dispuesto. Porque si usted está muy ocupado en sus propias cosas, sus propios planes, su propia agenda, y Dios habla, usted dice, ah, sí, Señor, cualquier momento voy a ir. Perdiste. El corazón dispuesto es, no puedo hacer otra cosa que no sea cumplir el propósito que tengo contigo. ¿Saben? Dios tiene que encontrar un corazón humilde, humilde. No solo nace de querer satisfacer el deseo de Dios y no de una orden que tiene que cumplirse. Ah, Dios me mandó a hacer, por eso estoy sirviendo, yo estoy cumpliendo órdenes. Te falta el manto. En el manto sabes que tenés que cumplir y que Dios te llamó y para vos es una orden, pero lo que te quema es el deseo de hacerlo. Y nace con un corazón en un momento de extrema humildad. Nunca un llamado de Dios sale de un envíame a mí, Señor, porque soy el mejor de todo este grupo. Envíame a mí, Señor, porque no vas a encontrar otro como yo. No hay nadie como yo. Sale de una actitud que dice, Señor, no sé si sirvo, pero estoy disponible. Deseo cumplir tu plan. Me parece que no me da el cuero, Señor. Me parece que deberías elegir uno mucho más útil que yo, Señor, pero aquí estoy. Estoy disponible. Y algo sucede en el mundo espiritual. Y Dios dice, ese es el que quiero usar. Y ahí empiezan a aparecer que los llamados son muchos, pero los escogidos son pocos. Todos tenemos un llamado para alcanzar, pero pocos son los que encuentran eso. ¿Qué le parece si miramos un par de llamados para confirmar eso? Mire esta historia. El llamado de Pedro, note. Ahí usted va a ver que
todos los pasos del llamado se van cumpliendo en distinto orden. Por ejemplo, cuando Jesús terminó de predicar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. ¿Qué pasó? Y esta vez, dice la palabra, se llenaron las redes de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenos de peces a punto de hundirse. Dios mostró su gloria. Siempre que va a haber un llamado, te vas a encontrar con Él y Él te va a mostrar algo sobrenatural. Él te va a hacer sentir algo. Él te va a hacer... El llamado es una experiencia sobrenatural. Y me encantaría que aunque tengas un llamado como el que tuvieron al principio, recibas el manto del llamado y tengas una experiencia con Dios hoy en este culto. Ay, Señor, algunos van a arder de fuego. Vieron la gloria. Siempre que hay un llamado, se ve la manifestación de la gloria de Dios. Y por supuesto, la Biblia dice, los hombres no querían venir a la luz para que no, sus obras no sean reprendidas. Cuanto más cerca de la luz estás, más se notan las manchas de tu... ¿Sí o no? Me pasó vistiéndome por un culto de las 3 de la tarde. Me miré al espejo y digo, no tienen pastor en esa iglesia. ¿Eh? Y antes de salir, me entró como una inquietud. Así que agarré y abrí todas las ventanas, culto de las 3 de la tarde, el sol entró, parecía... Y me miro en el espejo y tenía una manchita acá, otra por acá, en el saco y una en el pantalón arriba de la rodilla. Ese es típico cuando uno come algo así, cosa de gordito y te cae. No lo había visto, tenía que ir hasta la luz. ¿Sabes? Dice, la gente no quiso arrimarse a la luz. Pero los que son llamados se arriman a la luz, pero no porque son perfectos. Saben que van a ver su propia miseria. Pedro vio la gloria de Dios y ¿sabes lo que hizo? Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Cuando ves la luz, sentís que Dios debería usar a cualquiera menos a vos. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Ahora, Jesús le respondió a Pedro, versículo 10, no tengas miedo, Pedro, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. La respuesta inmediata al llamado. Nadie es llamado a Dios desde el orgullo. Señor, envíame, porque yo aparecí acá, Señor, y es lo que te hacía falta. Sino que siempre lo hacemos frente a la luz y descubriendo nuestra miseria. Cada vez que alguien le dice sí a un llamado de Dios, cree que Dios se equivocó de llamarlo y piensa que Dios debería haber llamado a otro. Y tal vez tiene razón, pero a Dios le plació mostrar su gloria en tu vida y no en otro. En tu vida y no en otro. Aleluya. Vas a ver la gloria de Dios en tu casa, en tu vida, en tu familia y en todas las cosas. Ahora, otro que tuvo una experiencia con el llamado y que vivió las mismas experiencias es el profeta Isaías. Está en la búsqueda de Dios, entra al templo a buscar a Dios y Dios se le manifiesta y él lo ve. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían el... Mirá la vista, la visión que tenía. Con 2 alas cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, con 2 volaban y gritaban unos a otros, ¡Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales! Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno del humo de la gloria de Dios. ¡Wow! Yo llego a ver eso. Entonces dije, ¿saben qué? Cuando está la gloria, los humanos iluminados vemos nuestra mugre. Los que están en oscuridad dicen, yo soy bueno, Dios me tiene que llevar al cielo porque no mato a nadie, pero no ven la mugre que hay sobre ellos porque no tienen la luz.
Pero los que nos acercamos a Dios, cuando nos encontramos con Dios, vemos nuestra propia miseria. Y dice Isaías: cuando vi esa gloria, entonces dije, todo se acabó para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey Señor de los ejércitos celestiales. Y cuando él dice, ¡ay, se terminó! ¡Mira la mugre que tengo! Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Cuando uno se encuentra con la gloria de Dios, se encuentra con la propia miseria y en ese instante se encuentra con la gracia de Dios, que es lo que nos llama y que nos mueve a servirle. La gracia perdonadora de Dios, que es nuestro mensaje. Tu mensaje, mi mensaje, es un mensaje de reconciliación. Y le decimos al mundo, reconcíliense con Dios. Cuando salgamos con la iglesia en el operativo Conquista de Resistencia que vamos a tener en abril y mayo, vamos a ver la gloria de Dios de una manera tremenda establecida y vamos a ver miles, y nuestro mensaje será, reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos tocó. Cada vez que el diablo te empieza a decir, mira tu mugre, mira tu pasado, mira tu incapacidad, mira las oportunidades que perdiste, mira que todos dijeron que vos empezás todo y nunca terminas nada, vas a sentir que Dios te toca con el fuego de su altar y te va a decir, tu culpa fue quitada, tu pecado perdonado, serás mudado en otro hombre, serás mudado en otra mujer y vas a poder cumplir el plan de Dios. Y cuando Isaías siente que Dios lo perdonó, después de haber visto su mugre, escucha que Dios está hablando, como sin querer Dios soltó así uno de oídas y le dijo, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mi mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Él, cuando escuchó que Dios deseaba algo, acababa de ser perdonado, tocado con el fuego de Dios, yo creo que empezó a saltar y a gritar, así como el chavo cuando está, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Y dice, aquí estoy yo, Señor, le dije, envíame a mí. Y ahí, ¿saben lo que pasó? Cayó el manto del llamado. Bien, ve y dile a este pueblo, y le manda con el mensaje para desatar a ese pueblo. Cuando Dios te llama, será una experiencia, te vas a sentir indigno. Cuidado los que están sirviendo como maestros de células y se están comparando y descubren que son mejores que los demás. Cuidado aquellos que no tuvieron ese encuentro con Dios, porque cuando empiezan a liderar creen que están sirviendo con su propio manto, y eso genera que nos enseñoremos, que dominemos, que gobernemos, que manipulemos. Pero cuando el manto cayó, es Él y no yo, me importa Él y no yo, quiero que sean como Él y no como yo. Me impresiona cuando Isaías recibe el llamado y le dice, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada. Dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué lo elegiste a Isaías? En la versión griega original dice, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Le estaba diciendo a Isaías, te estoy mandando a hacer algo, pero no te van a hacer caso. ¿Sabes qué significa? Que cuando el manto del llamado viene, hacemos, y aunque no veamos frutos, y esto le digo a los pastores que están viendo esto, aunque no veamos frutos en algún momento, no te condenes. Dios te puede haber mandado a un lugar para demostrar que su corazón está cerrado. Ellos tienen que tener la oportunidad de oír. Cuando llegas a una casa y le predicas y te dicen, no quiero saber nada, di un portazo, no te equivocaste que Dios te haya mandado a esa casa. Fuiste a hacer luz y ellos tenían que tomar una decisión. Y entonces se manifestó, pero cumpliste con obediencia. Cuando el Señor manda a los 70, le dice, vayan y hablen. En algunas casas no los van a recibir. Cuando salgan, sacúdanse el polvo de los pies, no traigan nada de ellos. No quiere decir que el polvo estaba contaminado. Lo que estaba diciendo es, no traigan amargura, no se acuerden, no se lamenten, no pregunten por qué se metieron. Sacudan todo, dejen todo lo que había en esa casa, no se lleven nada con ustedes.
y la paz que ustedes dejaron volverá otra vez a ustedes, y a ellos no se las va a quedar. Entonces, es fuerte. Le hablo de uno último y terminamos. Dice, cuando Dios llamó a Gedeón, este fue tremendo. Ellos estaban viviendo sus peores años de la vida, porque los patoteaban un ejército que era imposible que jamás puedan vencerlos. Ellos sabían que ellos, sus hijos y sus nietos iban a morir en la miseria y que iban a pasar hambre toda su vida, porque no había salida para eso. Y ahí estaba Gedeoncito juntando, escondiendo la comida. Después, dice la Biblia, Jueces 6, el ángel del Señor vino y se sentó. Esa es una aparición de Cristo. Se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que era de Joás. Gedeón, hijo de Joás, era el hijo del dueño, digamos. Estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces, el ángel del Señor se le apareció. Siempre que hay un llamado, hay un toque de la gloria de Dios. Se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿El qué? ¿A quién? Señor, le respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde están todos nuestros milagros? Y empieza a declarar la miseria que estaban viviendo. Él le trae un mensaje de esperanza, pero él empieza a declarar la miseria que lo rodeaba. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron? Yo nunca lo vi, pero mis antepasados contaron que Dios era poderoso. ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos entregó en manos del madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: llamado, se encontró con la miseria general de lo que le pasaba, y Dios le suelta el llamado: ve con la fuerza que tienes. Anga, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Wow. Y frente a esa gloria, ¿sabes lo que pasó? Encontró su propia miseria. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu. Yo soy el de menor importancia en toda la familia. Somos los más pobres, soy el más pequeño. El Señor dijo, en ese momento de humillación, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Saben? Pero él dudaba todavía. Estaba viendo la aparición de un ángel, pero dudaba todavía. Y en ese momento le dice, si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para que yo esté seguro de que realmente el Señor es quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. ¿Sabes qué, no? No estoy seguro de que me esté llamando, pero igual voy a ofrendar mi vida. Yo siento que Dios me llamó. El pastor predicó del manto y yo no sentí ningún manto, yo no vi ningún buey, no vino ningún barbudo a ponerme encima un manto. Pero, Señor, tengo como una duda, pero ¿sabes qué? No me dejes hasta que dé mi ofrenda. Señor, voy a ofrendar mi tiempo, voy a ofrendar mi vida, voy a ofrendar mi deseo para servirte y voy a empezar a darme cuenta que yo nací solo para servirte. Y entonces le dice, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente es el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Y le iba a tener que esperar un rato, ¿eh? Un buen rato. ¿Y sabes por qué esperó? Porque para Dios es muy valioso y muy importante un corazón determinado, generoso, un corazón dispuesto. Y le respondió Cristo, el ángel, aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa y ahí estaba el ángel.
Entonces fue Gedeón y ¿qué hizo? Asó un cabrito. ¿Cuánto le lleva eso? Hace el fuego. Dale que se me va el Señor. Y está. Y lo pone. Dice, bueno, llévalo. No, está crudo todavía, le falta el otro lado. Y lo tienen ahí. Uy, Señor, estará allá y no se ve. Después horneó pan sin levadura. Ah, horneó. A ver, trae la harina, prepará, dale un poquito más, amasá. Haceme otro, probalo. Que sea prolijo porque es para el Señor. Él me está esperando ahí. Sí, seguro te está esperando ahí abajo un árbol. Exactamente, está abajo de la encina, me está esperando. Hornearon el pan. Y dije, ¿dónde está? Cabrito no está. Este no está. Pero me dijo que me va a esperar. Tiene que estar ahí. Una hora, dos horas, dos horas y media. El caldo, me faltó el caldo. Prepara un caldo que él tenemos que llevar para la ofrenda. Tráeme la mejor canasta. Prepararon todo. Luego, casi tres horas después, llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Y cuando llegó, puso todo delante del ángel. Lo había estado esperando. ¿Saben? Me llama la atención la paciencia que le tiene Dios a alguno a quien Dios le llamó. Y que pasa el tiempo y dice un día y no entrega su ofrenda y la está preparando y está asando el carlito. Está asando el cabrito, está asando la carne y está preparando. El ayuno de tres días ya me hace ver carlito por todos lados. Aleluya. Y el caldero en una olla. Y puso delante del ángel, quien todavía estaba debajo de ese gran árbol, que era una encina que estaba ahí. Señor. Y se lo preparó. Y ahí se acerca Gedeón, retrocede, se emociona. Entonces no fue broma. Estoy cara a cara con Dios. Y dice que así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra. Wow, representa a Cristo. Y derrama el caldo sobre ellos. Eso es libación. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra que es Cristo salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. ¿Para qué tanto preparativo y ni lo probó? Porque Dios no necesitaba la carne. Pero Gedeón sí necesitaba el fuego. Cuando vamos a servir a Dios, no es porque Él no lo pueda hacer sin nosotros, es porque Él quiere que estemos en el altar y que nosotros experimentemos nuestro fuego para servirle a Él como tiene que ser. ¡Aleluya! Es ofrenda de vida y el fuego de llamado. Te ofrezco mi vida, recibo el fuego del llamado sobre mí para servir. ¡Aleluya! Pasó el fuego y cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: ¡Ay, Señor soberano! ¡Estoy condenado! ¡He visto cara a cara al ángel del Señor! ¿Sabe qué pasó? Se descubrió su propia miseria. Cada vez que hay un llamado, te vas a encontrar como Pedro diciendo: Señor, no soy digno de estar cerca tuyo. Te vas a encontrar como Isaías diciendo: me tengo que morir, sos demasiado para mí. No podés un Dios como ese de gloria que estoy viendo llamar a alguien como yo. Y Dios le dijo: no te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor. Y en ese lugar le llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Espere. Él se encontró con su miseria. El ángel se fue. La ofrenda ya se quemó. Quedó el altar ahí, caliente todavía. Dice: ay, este era Dios. Y yo soy pecador. Uy, me acuerdo que dije este, mentí por allá. Dice: uy, Señor, caigo muerto. Y Dios le dice: no te preocupes, no morirás. La gracia de Dios lo había tocado,
Pero ¿saben qué más pasó? Empezó a escuchar a Dios sin necesitar un ángel. Cuando usted acepta el llamado y camina con Dios, quiero avisarle que los que son llamados escuchamos a Dios de una manera que el resto de la gente no escucha, porque Dios afina el oído de aquellos que aceptan el llamado, porque si escucharon su corazón son dignos de escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos en Él. Y le aseguro que usted va a oír la voz de Dios con una claridad que ninguna otra persona ha escuchado jamás. Ay, Jesús, quiero ese manto para que caiga sobre vos. Quiero ese manto para que caiga sobre cada uno ahora. Yo le invito a que se pare un ratito. Aleluya. Cierre sus ojos un momento. Dios te creó con un propósito, y el único camino que tenés para alcanzar ese propósito y llegar con esa victoria al cielo es a través del llamado de Dios. Concéntrese en Dios. Seguramente lo va a hacer más profundamente si cierra sus ojos. Si usted lo busca con un corazón y una actitud humilde, y si el diablo te dice lo poca cosa que sos. A mí el diablo muchas veces, cuando soñé con una iglesia grande, me dijo: ¿qué te crees vos? ¿Quién te crees que sos? Y Dios me dijo: Señor, ¿quién soy? Vos solito no sos nadie, pero vos y yo somos mayoría. Si lo buscas en una actitud humilde, te vas a encontrar con Él y te vas a exponer a su gloria. Y no te va a ser agradable descubrir tu propia condición, tu imperfección, tu falla. Pero verás la gloria de Dios y la gracia de Dios. La luz de la gloria frente a ti, pero el perdón de Dios cubriéndote en ese momento. Y cuando estés viendo que Dios te cubre, vas a escuchar lo que su corazón habla y vas a saber lo que Él desea. Y vas a decir por dentro: ¿cómo quiero suplir lo que Él siente? Señor, si es lo que más amas, si es lo que te hizo que te regocije con los discípulos, que saltaste y cantaste de alegría cuando las personas se empezaron a convertir. Señor, no puedo callarme porque hay un fuego metido en mis huesos. Me siento sucio, pero hay un fuego metido en mis huesos que no lo puedo apagar. Señor, cuando escucho tu corazón decir que ninguno se pierda, algo se prende adentro mío, algo se enciende. Por eso, Señor, debe haber muchos mejores, pero por favor, heme aquí, envíame a mí. Y ahí es donde el Señor te dice: ve, yo te llamo, yo te envío, ve y cumple tu propósito. Tal vez estás sirviendo a Dios por vocación, tal vez estás sirviendo a Dios por deseo, y muchas veces se alinean con el llamado, como Pedro. Pero cuando oyes el apacienta mis corderos de la voz de Él, todo es diferente. Todo se vuelve sólido, todo se vuelve poderoso. Yo quiero orar, Señor, para que caiga una unción ahora sobre cada uno que está sintiendo el impulso o la necesidad o el deseo de conocer su llamado. Quiero encontrarme con Él, quiero ser un buscador. Por favor, necesito ver tu gloria. Necesito encontrarme con el resplandor Shekinah de tu gloria. Aunque me sienta sucio, aunque esté imperfecto, aunque esté incompleto, quiero estar cerca. Cuanto más me acerca, más feo me veo. Cuanto más me acerco, más puedo escuchar la voz del susurro de tu corazón.
Oro para que aquí en la iglesia ninguno sirva al Señor por priorizando la obediencia. Somos obedientes por amor, por consagración, pero lo servimos porque sé lo que Él quiere y yo se lo voy a conseguir. Voy a ser como los valientes de David. Yo sé que mi Señor quiere agua del pozo de Belén, y si tengo que meterme en medio del campamento de los enemigos, voy a reventar a los filisteos que están ahí, pero voy a traer esa agua para Él. No sirvas para un líder, no sirvas para vos, para que te miren, para demostrar que sos capaz. Olvidémonos de nosotros. Solo sueña que tu comida es hacer la voluntad del que te eligió, del que te llamó, del que te envió. Señor, danos el hambre que nos haga buscarte. Dios no escucha a personas perfectas. Dios nos escucha a nosotros que estamos manchados y nos muestra su gloria, y desde el altar nos toca con su fuego y nos santifica. Señor, te pido que nos ayudes a estar tan cerca buscándote que lo que hables bajito lo podamos oír, que podamos entender tu corazón y que corramos tras el deseo de tu corazón. Señor, que ninguno en esta iglesia sirva como Eliseo, porque después van a andar mintiendo para ganar algo, para recibir algo que les gusta. Porque en vez de terminar y acabar la carrera diciendo, Señor, he guardado la fe, algunos se van a descarrilar, Señor, si caminan así. Yo te pido que hoy todos sientan el manto que fue colocado en su espalda, como Eliseo. ¿Saben lo que percibo? Que hay muchos corazones que aman a Dios, y que hay muchos acá con un tremendo deseo de servir a Dios, y Dios dice, yo te estoy poniendo ese deseo. Hay otros que tienen el impulso porque sienten que Dios los está empujando, un impulso espiritual, y Dios dice, claro que te estoy impulsando, ese soy yo. Ay, me encanta servir a Dios y no hacer otra cosa que no sea servirle. Y Dios dice, yo puse y te hice con ese gusto para que disfrutes servirme. Pero nada de eso es el llamado. El llamado es lo que voy a hacer ahora contigo. ¿Sabes una cosa? En los próximos 5 a 7 minutos, el manto del cielo te va a envolver. Y una gran mayoría de los que están aquí van a oír el llamado. Van a sentir el manto en su espalda, abrazándolos. No es un trozo de tela, de cuero o de algo de eso. No es ropa. Es el brazo de Dios que te dice, vamos juntos. Cuando Él dice, tomad mi yugo sobre vosotros, no es un trozo de madera en el cuello. Cuando Dios dice, tomad mi yugo, lo que viene sobre tu cuello es el abrazo de Él. Y te dice, vamos juntos. Señor, enséñame a tener un corazón capaz de dar una ofrenda de mi vida. Que mi vida sea una ofrenda, como Gedeón. Señor, que arda el deseo por decir, yo quiero hacerlo porque sé que es tu deseo. Señor, yo te pido, Dios mío, quiero oírte decirme, te haré pescador de hombres. Quiero oírte que me digas, alimenta mis corderos. Ve y haz discípulos a todas las naciones. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Señor.
Señor, pido esa unción ahora sobre todos los que están allá en las últimas filas, en el medio, adelante, y los que están aquí en el altar. Va a descender. Hay fuego cayendo. Vamos a encender ese fuego en nuestra adoración y vamos a rendirnos a Él. Ahora no importa el grupo, no importa el culto, no importa el que está al lado, no importa ni el pastor. Ahora importa lo que tu corazón está respondiendo en este momento. ¿Cantamos suavemente? Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Suave en el volumen, no en la velocidad, tranquilo. Cambiando mi ser. Hay una unción aquí. Dios va a traer un manto sobre la gente y van a empezar a cantar sintiendo el manto en su corazón. No los tapemos con el, con nuestras voces, suavecito. Eso es. Lo que viene es tan fuerte que ellos van a cantar más fuerte que ustedes. Wow, el manto está cayendo sobre ustedes también. Cántelo en su casa. Dígale al Señor lo que usted quiera hacer. Cántele, dígale: Señor, yo quiero ser un escogido tuyo para el servicio. Muchos son los llamados, los escogidos son los disponibles, que dicen: Señor, yo sé lo que vos querés y aquí estoy para hacerlo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cambiando. Algo está subiendo, algo está subiendo desde usted. Hay una unción. Estás parado sobre la roca, como la piedra en la que Gedeón puso su ofrenda. Nos subimos nosotros como ofrenda. Levante su voz y permita que fuego salga de usted. Fuego sale de tu alma. En realidad es la mano de Dios tocando la ofrenda. Estás parado en la piedra y la mano de Dios te tocará, porque ahora la ofrenda eres tú. Y el fuego fluirá, el fuego saldrá, el fuego quemará. Algo dulce, cálido y pesado te envuelve. Solo los llamados sienten el peso de su gloria. Solo los llamados, los escogidos, sienten el peso de su gloria. Nunca más, oh, sí, será
ese manto está sobre ti. Nada, nada te hace volver atrás. Nada te desanima. Nada te permite retroceder. Nada te empuja a salir del camino. Me gustaría que el pueblo de Dios pueda gritar esta canción como un fuego, hasta que logres tapar las voces del equipo que está cantando arriba. Ahora, Señor, oro que esta misma unción esté viniendo sobre aquellos que se conectaron con el cielo. No la conexión terrenal, la que se conectó con el cielo. Ahora, 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 ahora. Se está llenando. Oh, sí, Señor. Con el poder. Recibe más fuego. Recibe más fuego. Recibe más fuego. Se negocia. El que te gusta servir se negocia. El manto no se negocia. Algunos discípulos volvieron a la barca a pescar porque no habían sentido el manto del llamado. El día de Pentecostés cayó el manto de Elías a la tierra y Eliseo, que recibió el manto, tuvo el doble de la unción que aquel que la había soltado. Y Jesús te dice: si recibís el manto que yo te estoy soltando, mi Espíritu Santo que cayó, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Y así como Eliseo hizo el doble de milagros, ustedes van a hacer el doble de milagros que el Señor. Más. Y van a ganar el doble de personas de las que Él ganó. Yo a este le llamo un momento personal. Ahora no es grupal. Dios se olvidó de todos los que están acá menos de vos. Sos el centro de esta charla con Él ahora. Ahí está, ahí está. Sopla en las sillas, sopla en las casas. Más, 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 más. Oh, oh, my, ay, arroboco, Dios dice: estoy revelándote, no tu llamado. Hay un micrófono prendido que no es este. Te estoy revelando un llamado. Te estoy revelando un llamado. Te estoy revelando. Lo que te estoy revelando es lo que hay en mi corazón. Quiero que descubras lo que hay en mi corazón. Quiero que descubras el deseo de mi corazón. Quiero que sepas lo que amo. Quiero que sepas que me deleita cada vez que te escucho guiar una oración de salvación. Quiero que sepas que me deleita cuando te veo fruncir el ceño y echar fuera un demonio en mi nombre. Quiero que me deleito cuando te veo que le estás hablando a alguien mi verdad para que yo sea formado en esa persona.
que algunos se enojen, otros te menosprecien. Yo disfruto mucho cuando te veo hacer eso que yo te mandé a hacer. El diablo te tironeó con tanta fuerza que muchas veces creyó que te podía sacar. Hasta te habrá arrancado un pedazo de tela, pero estás aquí. Venciste por amor a Él. Él te llamó por amor y le vas a servir por amor. Dios está abrazando personas ahora en las sillas. Hay personas que se les está revelando el llamado ahí en sus casas. ¿Qué le parece si suelta el caldo, suelta la libación sobre el altar donde usted está como ofrenda ahora, sobre la roca usted está parado, y dígale que lo ama y que quiere hacer la voluntad de Él? Mímelo al Señor y dígale usted: Señor, nací para hacer tu voluntad. Señor, revelame cada día lo que te gusta. Señor, quiero saber lo que amas. Quiero saber lo que no te gusta. Aleluya. Es fuerte, 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 fuerte. Ve, hija, ve. Yo te envío. Ve, hijo, yo te estoy enviando. Yo te estoy enviando. Aquí. Algunos han oído el llamado a través de un ángel, que fue un enviado humano, un líder, otro cristiano, uno en la tele, el pastor predicando. Vos sentiste que Dios te llamaba porque escuchaste la voz de alguien enviado por Dios. Pero declaro que como Gedeón le pasó, desde hoy lo vas a escuchar a él en forma directa, diciéndote al corazón: yo te envío, yo te envío, yo te envío, yo te envío. Este manto que está aquí te va a acompañar, y esta noche te va a ministrar cuando te acuestes, cuando estés durmiendo. Mientras estés descansando en tu cuerpo y tu alma, tu espíritu seguirá recibiendo frescura de Dios. Y Dios te va a hacer muchas veces en que Él te dio señales y que te dio palabras de llamado. Pero ahora lo que hay sobre ti es un manto. El manto del llamado. Entonces, en un minuto más vamos a cerrar la reunión grupal, pero tu reunión con Él no se cierra. Te van a distraer los bocinazos, los semáforos, lo que sea, pero cuando estés un instante quieto, Él estará ahí y te dice: te estoy abrazando, eres un escogido, eres un elegido, y yo te voy a usar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome. No vas a ser el mismo. Cambiando mi ser. Yo me acuerdo que el día que Dios me llamó, nada fue igual hasta hoy. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí
selle lo que está pasando declarando proféticamente. Ahora, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Se llena de la presencia que está cayendo acá. Ahí donde estás, aunque seas el único creyente, Dios te está hablando y te dice: yo te mando. Será. Oh sí, Señor. Declare. Hay una unción. Desde hoy, nada será igual. Nunca más, nunca más. Estoy orando para que en este servicio Dios tome tu fe y la multiplique y te afecte a niveles que nunca antes viste. Esa fe que desarma las estructuras del diablo, pero que te permite conquistar, es la que le pido al Señor que hoy te active. Te digo, hay mucha movilización, yo no lo quiero apabullar con lo que viene, pero antes de invasión, nosotros vamos a hacer un trabajo evangelístico durante marzo, abril y mayo, que serán realmente revolucionario. Es más, nos sentamos con el equipo con el que estamos trabajando para la construcción del templo y le dijimos: no importa cómo, pero para mucho antes de fin de año, yo les tiré como mayo, antes de la mitad del año, tenemos que irnos al portal, porque vamos a ganar tanta gente que ya sería imposible reunirnos aquí el fin de semana. Es fe, yo le creo a Dios. Están perdidos, pero serán salvos. Están perdidos, pero serán salvos. Sé que Dios va a despertar unos leones hambrientos de salvación de las personas. Personas que tengan el mismo corazón del Señor Jesús y ardan en un fuego que quema los huesos, como decía el profeta. Pero encontré un fuego metido en mis huesos que no lo pude callar, no lo pude parar. Vamos a poner 20 y pico de centros de operaciones en la ciudad. Desde allí vamos a hacer campañas en todas. Vamos a hacer recorridas evangelísticas. Vamos a hacer actividades sociales en donde haya necesidades. Vamos a estar entrando allí y ahí mismo vamos a hacer los bautismos y ahí mismo vamos a estar haciendo el ABC en cada barrio, que la gente camine 3 cuadras y vaya al ABC y se forme, y los vamos a ir guiando para que se preparen y luego puedan ser parte firme de la iglesia. Pero necesitamos gente de fe. Si yo tuviera aquí en la iglesia
30,000 personas que salgan conmigo a evangelizar, podríamos hacer grandes cosas. Pero si tengo un puñado de personas que sean de fe, se va a poder más que con 30,000. Yo oro para que Dios te encienda fe. Fe en todas las áreas, fe en todas las cosas. Y ahora que Dios active fe para el ministerio. El ministerio se hace por fe. Hay pastores que me están mirando. ¿Saben qué? Me toca hablar con pastores que me dicen, yo quiero la estrategia para crecer, porque esto y por el otro. Y cuando le decís dos o tres o cuatro tipos, no, eso no se puede, no, esto aquí no funciona, no, esto aquí no sirve, aquí la gente eso no escucha. Digo, el problema no es toda la estrategia, el problema es que el que tiene la sustancia dice, no hay nada imposible para Dios. Yo me paro acá y no hay nada, nada, nada que me pueda detener. ¿Saben? Dios va a agarrar personas que ni creen que Dios los va a usar y los va a levantar como Gedeón, que estaba listo para ir a esconderse. Dios le dijo, te pongo en el frente de batalla y vas a avanzar y vas a conquistar y vas a traer salvación a toda tu nación. ¿Saben? No van a ser obreros evangélicos los que salgan, van a ser antorchas. La palabra dice que Él hace a sus ministros llama de fuego. Así que estoy expectante, y eso yo creo que va a ser un estallido, porque tenemos promesas del cielo, promesas del cielo, de que Dios después nos va a entregar una tras otra, a los cristianos, no digo a nosotros como ministerio, nos va a entregar a los cristianos la nación completa en muy poco tiempo. Estoy expectante de ver en los próximos 2-3 años cosas que no se vieron en el país jamás. Y espero que haya algunos capaces de perder la gordura tampoco. Que sean capaces de perder la cordura y decir como Pablo, permítanme un poco de locura. Necesito algunos soñadores locos que digan, yo voy a creerle a Dios y voy a marcar historia y voy a pagar el precio y voy a sacudir los cimientos de las estructuras diabólicas, y esas fortalezas van a caer y esas personas serán libres, y las vamos a ministrar, las vamos a formar, les vamos a enseñar y los vamos a ayudar a ser como Cristo. Esto es fuerte. Aleluya. La expectativa que tengo con la convención es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Pero ya hay pastores de distintos lugares del mundo que después de la convención van a venir a acompañarnos en esta administración para tomar la ciudad. La profeta Cindy Jacobs habló de resistencia este año, habló de nosotros y habló de este llamado. Y está declarando que Dios va a mostrar su gloria en lo que va a pasar en este tiempo. Hay un alboroto que pasó las fronteras del país. Hay un alboroto que está pasando. Y la verdad es que creo que es tiempo de tener fe, activar fe por lo que va a pasar. Aleluya. Así que número uno, no se le ocurra perderse esta convención. Creo que nunca hemos invitado un evangelista con el manto para conquistar de rompimiento y para plantación de iglesias, de ministerios y todo eso. Creo que nunca antes tuvimos a alguien de esa talla. Aparte que mide como 2 metros 10, su estatura espiritual también lo acompaña. Y me gustaría que usted esté conectado para eso. Pero saben, hoy me voy a enfocar en lo que Dios me mostró: fe. 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 Aleluya. Cuando hay un problema, Dios piensa o dice que tu fe no falte, que tu fe no falte, que tu fe no falte. Ah, lo tienen. Nos mandó el pastor la invitación para venir a Resistencia, y la hizo en inglés.
Le digo, o les hago tomar un curso o esperamos que lo hagan. Y entonces lo tradujeron, le hicieron ahí el coso para que usted pueda ver el saludo. Arrancamos de nuevo, por favor, y háganlo con audio. Hallelujah. I am Dag Heward Mills, and I want to invite all pastors to be with us at the Church in Expansion Congress from February 23rd, 24th, and 25th in Resistencia, Argentina. That is a great blessing, and I will see you there. I know God is going to change your life. Churches in Expansion, February 23rd, 24th, and 25th. In Argentina. God bless you. Aleluya. Dios va a activarte fe. Fe. Ese hombre, en 15 años de ministerio, estableció desde su ministerio 15.000 iglesias. No, 6.000 iglesias, perdón. 6.000 iglesias. 6.000 iglesias en 15 años, eso quería decir. 6.000 iglesias formando líderes, formando obreros. Y muchas de ellas, muchas, no algunas, son mega iglesias. Y no las planta en Houston, Texas, y en Montevideo y en Buenos Aires. Las planta en países budistas, en países que se persigue a los cristianos. Él está generando rompimientos en países islámicos, en donde pueden perder la vida aquellos que deciden seguir al Señor, y sin embargo Dios le está dando un rompimiento impresionante. Dije, Señor, quiero ese nivel de fe, quiero ese nivel de fe, y oro para que Dios descienda con ese nivel de fe sobre usted ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si supiera el barullo que tengo acá adentro sabiendo lo que Dios está por hacer. Les digo, he vivido algunos años de expectativa muy fuerte en dos o tres oportunidades en estos casi 30 años de ministerio. Y en este momento estoy como uno de esos dos o tres veces. Al inicio, cuando vimos la unción, cuando Dios nos tocó con el manto del crecimiento y nos fuimos de 400 personas a casi 8.000 en aquella oportunidad, yo sentí algo así. Y cuando pegamos el salto, nos fuimos a casi 15.000 congregados, que gracias a Dios estamos volviendo a eso. Lo que siento ahora es más fuerte que eso. Así que oro para que se activen las mariposas en el duodeno, como decía la doctora Cristiana. Aleluya, eso que te haga vibrar por dentro. Aleluya. La Biblia enseña mucho sobre la fe y habla sobre la fe. Habla que lo más valioso que hay en el mundo espiritual es la fe. Es más valiosa que el oro fino. La fe es aquello por lo cual tenemos que pelear, sea como sea. Cuando el apóstol Pablo está llegando al final de sus días, él hace un resumen acerca de lo que vivió, diciendo: yo ya estoy listo para irme. Y no hace un resumen diciendo: desde Ilírico y por los alrededores hasta Jerusalén todo lo he llenado del Evangelio. Ni dijo: tuve que irme a Europa porque no había más campos en Asia donde yo pueda predicar. No habló de sus conquistas, de sus logros. Él dijo: he guardado la fe, he atesorado lo valioso. Muchas veces me pasaron cosas que a alguno le haría tambalear la fe, pero yo he guardado la fe.
que tu fe no falte. Aleluya. Cuando los discípulos vinieron a hablar con Jesús, a contarles que habían fracasado en algunas cosas, él le dijo: muchachos, es por su poca fe. Cuando se asustaron en la tormenta, ¿dónde está la fe de ustedes, muchachos? Encendidos en fe es la clave. El Señor me dio una palabra esta mañana para los pastores. Hicimos aquí la oración tradicional que estamos haciendo con pastores de muchos lugares del mundo todos los miércoles, y nos conectamos por las redes sociales, y hoy participé en esa reunión, y Dios me dio una palabra y me mostraba que hay estaturas de fe. Yo les compartí eso, que hay fe básica, demasiado básica, con las que algunos se salvan nada más. Esa es la fe, por ejemplo, que tuvo Tomás. Tomás dijo: no creeré, no creo que él haya resucitado, y si no veo sus heridas, no voy a creer. Y cuando Jesús se apareció a sus discípulos, él les dijo: no creo que estuvo. Y después apareció de nuevo cuando estaba Tomás, y Dios se mostró, le mostró las heridas, y Tomás cayó postrado en fe, diciendo: mi Señor y mi Dios. Ah, porque viste la herida, creíste. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Él estaba en el nivel más bajo, ver para creer. Él fue salvo, pero porque vio. Hay personas que son salvas porque ven los milagros. Hay personas que son salvas porque Dios los sanó. Hay personas que llegaron acá traídas los empujones por un problema de salud, y la verdad que después pasan al frente diciendo: Dios es real, Dios es grande. Y claro, nunca estuvo parado delante de una iglesia y le decía: no sean incrédulos, esto no es mentira, es verdad, porque Dios me sanó. Y esa mujer creyó, pero porque vio el milagro. Es el nivel más básico. Después está el siguiente, en el que Dios dice: bienaventurados son los que creyeron sin ver. Ese es un nivel más alto, y muchos de nosotros tenemos esa fe. Nunca hemos visto a Cristo, pero creemos en Él. A veces no vimos una salida así, una solución rápida, algunas cosas, pero hemos seguido creyendo en Dios, porque somos capaces de creer lo que no vemos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, es la que se mueve. Después hay un nivel más alto, que es tener fe en medio de la tormenta. No solo no ves, sino que al contrario, te están garroteando. Esa fue la fe que Dios quería enseñarle a sus discípulos en la barca. Ellos lo seguían porque tenían fe. Ellos caminaban con Él en las enseñanzas que Él daba porque tenían fe. Pero cuando vino la tormenta, se asustaron y dijo: muchachos, ¿dónde está su fe? No, pero si ellos tenían fe para seguirle. No, la fe que no se achica, que no se derrite, que no se humedece, que no se apaga cuando hay tormentas. Esa fe produce en nosotros un peso de gloria cada vez más excelente y eterno. Esa fe es la que nos forma para que podamos lograr lo que nadie logra. Y después hay una fe mayor todavía, que es la fe que opera después de haber fracasado en algo. Cuando alguien se para arriba de los escombros de su ministerio porque le hicieron una división, o de su familia porque se la destruyeron y pasó algo, y se para arriba y dice: sigo creyendo, y sigo creyendo que Dios me va a levantar en este lugar esta bendición. Esa gente que sabe pararse sobre los escombros de una demolición que el diablo cree que lo hizo como una victoria, y que Dios lo usa como elemento para edificar lo perfecto que Dios tenía preparado. Es gente que se para en otra estatura de fe, en otro nivel de fe. Hoy le hablaba a los pastores y le decía: yo puedo percibir en mi espíritu que muchos de ustedes
siguen la obra por fidelidad y por fe a Dios, pero les cuesta pararse sobre los escombros, porque a veces uno los ve a todos iguales, pero ellos no sufrieron lo que vos sufriste, y te parás en lo tuyo y es un montón de escombros en un área, tal vez en el ministerio. Vino alguien, te desarmó lo que tardaste 15 años en hacerlo, y alguien se lo quiso llevar sin pagar el precio y te desarmó la iglesia. Pero te parás en los escombros y decís: Señor, yo creo, te aseguro que ese nivel de fe va a desatar cosas que ningún otro puede desatar. Es tiempo de decirle: Señor, quiero caminar en fe y quiero crecer en fe. No estar por allá, sino estar encendido y activado en fe. Creerle a Dios, vivir en Dios y moverme en la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. A mí me gustaría que leamos un momento Hebreos capítulo 11. Ese es el capítulo que habla completamente de la fe. Todo ese capítulo habla únicamente de la fe. Y comienza con una frase que todos conocemos de memoria. Pero después de la primera frase vienen cosas que no conocemos de memoria y que hoy te van a enseñar a activarte en la fe, específicamente enfocados en servir a Dios y en avanzar en el ministerio. Hoy es un culto de liderazgo, así que, y de servidores, los que están ayudando en los ministerios de contención, los que están formando parte de los ministerios que se están desarrollando y aquellos que están llevando adelante también los ministerios de células, de casas de paz, y que están listos para ver la mano de Dios en crecimiento y multiplicación. Les dije que estamos parados en un año que tenemos, en el que tenemos el favor de Dios para ver la salvación de mucha gente. ¿Sirve la fe para el ministerio? ¿Saben? Sin fe no podemos hacer nada en el ministerio. Si hacemos algo en el ministerio sin fe, se vuelve religión. Y lo religioso es cáscara. Y a Dios hasta le ofende, le molesta. Muy bien, arrancamos con la frase que usted conoce. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amados, certeza y convicción. Voy a salir a hacer evangelismo, pero no sé si certeza y convicción. Pero bueno, yo voy a salir a la calle a hacer evangelismo, pero a mí las últimas veces me cerraban la puerta en la cara y nadie venía. No sé qué va a pasar, yo no sé si. ¿Sabe una cosa? Si la fe no le alcanza para salir sintiendo y con la certeza, active la fe con su declaración y su actitud. Como el papá de ese muchacho que estaba poseído por demonios y que le preguntó a Jesús, le dijo: Jesús, ¿será que podés hacer algo? Qué cosa que le ofende a Dios que le pregunten si va a poder hacer algo. Le dijo: ¿cómo que sí puedo? ¿Qué? Perdón, no te oí bien. ¿Qué me dijiste? Quiero saber si sos capaz de liberar a mi hijo. Ay, ay, ay. Y él le dijo: al que cree, todo le es posible. No es mi poder el que pueda faltar, es tu fe el que pueda faltar. Y entonces él creó una fórmula que no está en otra parte de la Biblia, pero que me sirvió muchas veces. Él le dijo: sí, Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes una cosa? La actitud correcta permite que Dios encienda la fe en nosotros, porque el autor de la fe no somos nosotros, no es una autoconvicción. Yo creo, y me va a ir bien. Eso es una autoconvicción, es tratar de autosugestionarme para creer. Eso no sirve, eso no viene del cielo. Nada que no venga del cielo sirve en las cosas de Dios. Pero en Dios es: Señor, la verdad que tengo una inquietud y unas cosas raras, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, lo voy a hacer. Y el diablo se mata de risa y te señala, sigo diciendo: mira lo que dice. Y yo digo: yo me voy a reír de vos. Yo sé en quién he creído. Y cuando te das cuenta, tu inquietud se convierte en fuerza y osadía para que nadie pueda frenarte en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Qué feo! ¿Y qué con esos cristianos
que no tiene fe. Y yo no sé si, Señor, mira ese cristiano, no me gusta. Mira que ese líder ahí, que yo creo que no es tan, no me gusta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mira ese hermanito que está allá, no sabe ni leer, ni escribir, ni nada. Uy, pero ese se cree todo. Dios dice, me agrada. Ese me agrada. La gente dice que está loco. Mira que el otro por allá que quiere evangelizar toda la ciudad. Me agrada, me agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero me agrada ese loco que cree. Esos locos que dicen podemos, podemos, podemos. Nunca se vio, no importa. No pasó en otra ciudad, no importa. Yo quiero. Y Dios se para y dice, miren, me agrada, ese me gusta. Esa iglesia está media loquita, pero me gusta. Es lo que sueño, es lo que quiero, es lo que pido, dice el Señor. Aleluya. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios existe y que Él premia a los que le buscan. Aleluya. Buscadores, les aviso que cuando el diablo te dice perdiste 2 horas ahí de rodillas y no hiciste todo lo que tenías que hacer, quiero avisarle que usted tiene premio. Ay, él es galardonador, premiador. Así como hay premios Grammy para la música y hay premios Oscar para el cine y hay premios para los buscadores. Y yo quiero caminar la alfombra roja de los buscadores, porque quiero que cuando Dios me vea me diga, este tiene que tener un premio porque es un buscador del cielo. Alguien diga un amén por ahí. Aleluya. Ahora, la fe activada en el ministerio. La fe activada en el ministerio. ¿Sabe que para servir a Dios hay que tomar decisiones fuertes? Fuertes. Decisiones fuertes. Pero para tomar decisiones fuertes, ¿qué hace falta? Dígamelo. Sigue diciendo el siguiente versículo. Por la fe, ¿cuál fue el motivo? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sus padres podían decirle, eso no es prudente. ¿No tenés todo preparado allá? ¿Cómo te vas a largar así nomás? ¿Y dónde te vas a alojar? ¿Y quién te va a sostener? ¿Y quién te va a proteger de las agresiones ahí cuando estés en zonas que son tierra de nadie? ¿Y vas a andar por acá? Por la fe, cuando Dios lo llamó, no es que por la fe todo el loco que sale a hacer cosas imprudentes Dios lo bendice. Por la fe, al ser llamado, salió, como dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Wow, la herencia hay que ir a buscarla. Avísale a algún vecino, tenés que ir a buscarla. Dice, salió para salir, obedeció para salir a buscar, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Dios te llama a tomar decisiones en estos días. Hay decisiones que algunos las vienen postergando por años. Le digo, este es el año para decidirse. Este es. Tenés que hacerlo en este tiempo. Oro, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz y los conectados escuchen la voz y puedan salir a donde Dios lo está llamando. Algunos tienen que salir de la cueva, otros tienen que salir de una jaula de depresión o de los temores que les generó un fracaso o no sé qué marcas hay en tu corazón que te tiran encerrado. Y Dios dice, te estoy llamando, obedece y salí, aunque no sepas a dónde vas. Por la fe, atrévete a tomar decisiones fuertes para caminar con Dios. Aleluya. Pero esto es evangelismo. Y yo nunca he hecho una oración de entrega. Yo no sé, no tengo cara, no sé de qué hablar para que alguien se convierta. Dios, en la fe,
te da salud, te da fuerza, te da ánimo, pero también te da capacidad para dar a luz nuevos bebés espirituales. Dice el siguiente versículo: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Los viejos pueden entender lo que Dios les está diciendo. Dice: para dar a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No me importa si nunca lograste evangelizar un pariente o un amigo. Quiero decirte que cuando la fe se activa, vas a salir y vas a dar a luz, y vas a ver salvación, y vas a ver la gloria de Dios tocando. Y declaro que la fe te va a servir no solo para que se salven, sino para creer que ellos mismos van a ser siervos y siervas de Dios. Esos parientes que están cerrados, apagados, van a andar predicando, ministrando, sanando y ayudando a muchos otros. ¡Aleluya! En el ministerio, la clave para multiplicarse, ¿cuál es? Es la fe. Es la fe. Dice: Abraham salió y Sara recibió fuerza para dar a luz, por lo cual, sigue diciendo, también de uno, y ese ya casi muerto. Estaba viejo Abraham para que diga así. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios puede hacer que el ministerio más pequeño, que la célula más insignificante, que el ministerio de ayuda más arrinconado que pueda estar por ahí, se vuelva gigantesco y Dios le entregue gente a niveles que nunca antes vieron. Yo declaro que la palabra dice que si sos capaz de creer, lo que creen dicen amén. Si sos capaz de creer, Dios te va a entregar personas, te va a entregar cosecha que será innumerable como las estrellas de los cielos, que no se pueden contar, innumerable como la arena que está a la orilla del mar, que si alguien puede contar cuántos granitos de arena hay en todas las playas del mundo, ese podrá contar la descendencia que Dios está por traer en este tiempo de multiplicación. Estoy hablando a obreros de fe que son capaces de creer que van a desatar un avivamiento que no se vio antes en esta tierra. ¿Saben? Pero para lograr ese nivel de conquista, usted toma decisiones, le cree a Dios, recibe fuerza para concebir y dar a luz nuevas personas para el Señor, y recibe fuerza y unción para multiplicarse a niveles extraordinarios. Pero hace falta una marca: la consagración. Y quiero decirle que la consagración no es un acto voluntario por conveniencia. La consagración es por, la consagración es por fe. ¿Qué es consagrar? Y en un culto pasar adelante, levantar la mano y llorar: Señor, heme aquí, envíame a mí. No, la consagración es tomar decisiones fuertes, donde entrego aquellas cosas que no quiero entregar, pero que sé que si Dios me las pide es porque Dios me va a activar en esa área. Escuche cómo funciona la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, su hijo, su unigénito. ¿Por qué lo entregó? ¿Por qué lo entregó? Y el que había recibido las promesas, o sea Abraham, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho de parte de Dios: en Isaac te será llamada descendencia. Pero me estás pidiendo algo que es contrario a la lógica. Me prometiste que en este hijo me ibas a traer la multiplicación, y ahora querés que lo sacrifique en el altar. ¿Qué hago? Es ilógico.
Señor, toda la noche hemos trabajado y no pescamos nada, pero en tu palabra echaré la red. Señor, es ilógico que mate a mi hijo si en él me vas a entregar, pero sé que sos capaz de cumplir la promesa de cualquier manera. Y no de otro hijo, me dijiste de este y de este me vas a dar. Porque dice, ofreció Isaac, y el que había recibido las promesas ahora ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será la llamada descendencia. ¿Por qué? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Saben? El altar de piedra que prepararon sobre el monte Moria, hecho con piedras a la medida de Isaac, adolescente, le habrá costado horrores a Abraham edificar eso sabiendo lo que Dios le pedía. La lucha de fe fue cuando subía por el borde del monte. Él dice, Señor, algunos dicen que estuve 80 años esperando el cumplimiento de la promesa y se admiran de mi fe. Y me costó mucho. Pero te aseguro que eso no es nada comparado con lo que estoy haciendo en este momento. Papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá, hijo. Dios se proveerá de cordero. Y peleó y subió. Y todo en él gritaba, patea todo y bajá. Y cada paso era una guerra. Cada paso nuevo era una victoria. Y llegó el momento. Y lo ató, lo colocó sobre el altar. Y dice que levantó el cuchillo para sacrificarlo. Y Dios envió un ángel que lo detenga y gritó desde el cielo, Dios, Abraham, detente, no lo hagas. No le hagas daño al muchacho. Ya he probado que estás consagrado y no te guardaste nada para vos. Y en ese momento apareció un cordero que fue sacrificado en ese lugar. Y Abraham abrazó a su hijo cuando bajaba de vuelta lagrimeando. Y pensaba bajar solo. Yo sabía que Dios iba a hacer algo, pero me imaginé bajando solo. Pensé que alguien iba a morir. Y yo creo que Dios le dijo a sus ángeles al lado, alguien murió. Ese altar no era para Isaac. Ese altar era para Abraham. Y Abraham, por la fe, murió a todo lo que amaba. Y ahora lo he perdonado, lo he bendecido y ahora lo considero justo. Ahora él heredará las multitudes de todo lo que yo propuse. Aleluya. Aleluya. En estos días el diablo está enfurecido, pero no nos va a tocar, porque Dios nos está guardando, porque la lucha es de él, no es nuestra. Amén. Y vamos a bendecir a mucha gente. Vamos a entrar en casas donde se están reventando a palos, y en cosa de semanas y de meses Dios va a restaurar todo eso, y ese lugar lleno de espinas se va a convertir en un jardín. Vamos a entrar en un lugar donde la angustia de la miseria y la escasez los está consumiendo. Tenemos más del 50% bajo el nivel de la pobreza en este país, y en resistencia es un poco mayor. Vamos a entrar a muchas casas así y vamos a llevar el mensaje de Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar? De manera inexplicable, en poco tiempo, esa familia va a estar transformada y va a estar edificando su casa y va a ser luz para todo el resto del barrio, porque Dios va a estar en ese lugar. Vamos a bendecir
es transformación de bendición. Pero esas bendiciones solamente las podemos dar si estamos llenos de... Por la fe, sigue diciendo el texto, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. ¿Saben? Vas a bendecir generaciones, vas a bendecir a tus hijos. Un padre, una madre que son loquitos por Dios y que caminan bajo el manto de Dios van a heredar una herencia bendecida. Sus hijos estarán activados en bendición y van a tener poder y autoridad, porque la fe que te empujó a obedecer, la fe que te empujó a hacer que haya salvación, esa fe te potencia para que puedas bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones en el nombre de Jesús. Y miles se van a salvar. Y va a haber mucho trabajo para cuidar y consolidar. ¿Qué hacemos? ¿Los vamos a retener o no? ¿O se nos van a perder y se nos van a escapar? ¿Cuántos dicen los vamos a tener? Para poder retener y cuidar a esos recién nacidos espirituales, ¿qué necesitamos? ¿Qué? Necesitamos fe. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Saben? Moisés debía por ley haber sido muerto al nacer, pero los padres por la fe cuidaron a esos bebés, cuidó ese bebé, y por haberlo cuidado Dios lo levantó con autoridad sobre Faraón. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, todos los que nazcan en el Señor, en tu familia, tus amigos y quien sean, ellos van a encontrar firmeza y se van a desarrollar. Y vas a decir: Señor, de los que me diste no perdí ninguno. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Saben? Nos estamos largando a un llamado de Dios y sabemos que vamos a alborotar al infierno, pero que el infierno está aterrado. Pero que algún intento de dolor de cabeza nos va a querer dar. Quiero avisarle que cuando el diablo se quiera levantar, lo vamos a parar, porque nosotros tenemos por la fe. No importa cuántas puertas se cierren, la fe abre caminos, la fe abre puertas. Sigue diciendo este pasaje: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y el diablo lo seguía, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Saben? Dios va a abrir puertas para vos y no para el que te persigue. Por la fe, Dios va a abrir camino donde no hay camino. Y vamos a ver cómo Dios te lleva. La fe va a hacer que llegues a donde tengas que llegar. Y cuando el diablo te quiera perseguir, se va a arrepentir de hacerlo. Porque el camino es para vos, no para él. Es camino para vos, no para él. Aleluya. Y Dios te va a dar sueños enormes. Yo quiero ser médico para tener una clínica en la que le prediquemos y oremos por todos los enfermos. Yo quiero ser famoso predicador, un famoso locutor, un famoso actor, para que tener influencia y poder hablarles de Dios a todos ellos donde estoy. O quiero tener ministerio, quiero ser un pastor, un evangelista, lo que sea. Son con sueños que hay que conquistarlos. Pero para conquistar esos sueños, ¿qué hace falta? Mire cómo sigue. Por la fe cayeron los muros de Jericó,
después de rodearlo 7 días. No importa que se tarde, y no importa que en el día 1 no veas nada, en el día 2 no veas nada, en el día 3 no veas nada, y pase el cuarto y pase el quinto, porque cuando llega el tiempo exacto de Dios, por tu fe las murallas van a caer, y lo que te separaba de tu conquista va a caer, y lo vas a poder tomar en el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo de activar la fe. Vamos a tomar la ciudad de Resistencia, el Gran Resistencia y Corrientes, y las ciudades donde tenemos obras. Por la fe daremos a luz, por la fe entraremos, por la fe caerán los muros, por la fe crecerán los niños que sean nacidos en ese tiempo. Por la fe veremos la obra de Dios completa en el nombre de Jesús. Por favor, párese, quiero orar por usted. Aleluya. ¿Fe en qué? ¿Tener fe en qué? Fe en la gran promesa de Dios. La fe nació cuando Dios desató una promesa para Abraham. Antes no se hablaba de fe. La fe nació cuando Dios le dijo a Abraham: lo mismo que yo te voy a declarar ahora, y el que lo cree lo va a tomar, lo va a declarar, lo va a accionar y lo va a conquistar. Dios le dijo a Abraham: te juro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham le dijo: Señor, ¿por qué me lo jurás? Si sabes que soy un hombre de fe, decime nomás, yo te creo. No, yo te lo juro no por vos, sino para que los herederos sepan que mi declaración no va a cambiar nunca y que se va a cumplir sí o sí. Y dice en ese mismo pasaje de Hebreos: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, la promesa que le hizo a Abraham y el juramento que te hizo a vos, para que por esas dos cosas inmutables tengamos solidez anímica, tengamos un fortísimo consuelo aquellos que nos hemos asido, que nos hemos agarrado de la promesa de Dios por medio de la fe. Y esa promesa, esa promesa y ese juramento que Dios nos hizo penetra el velo para prenderse del mismísimo trono de Dios. Quiero avisarle que eso no está prendido en una iglesia, en un ministerio, en un pastor o en una creencia. Esa promesa está prendida, atada, encadenada al mismísimo trono de Dios y no se mueve. El que se prende de ahí, le puedo asegurar que todo se puede caer, pero el que está agarrado de ahí no se mueve. Yo me agarro de ahí y digo: creo y sé que me vas a bendecir con abundancia y me vas a multiplicar grandemente. En el nombre de Jesús yo declaro sobre este ejército de hombres y mujeres que sirven a Dios en sus diferentes funciones, actividades, y declaro esa promesa, y el que la cree la va a tomar. Te prometo y te juro, y ahí pone tu nombre, te prometo y te juro tal que te voy a bendecir con abundancia, te voy a bendecir con abundancia, te voy a bendecir con más de lo que puedas imaginarte que te puedo dar. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Te multiplicaré grandemente. Te voy a multiplicar más de lo que te imaginaste nunca antes. Te voy a multiplicar grandemente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te bendigo ahora. Y declaro, Señor, que el autor de nuestra fe,
el completador de nuestra fe, el que sostiene y edifica nuestra fe, está aquí ahora y Él va a activar esto sobre ti. Yo declaro ahora una unción de fe, una unción de fe, que algunos sean activados en el don de fe, que otros sean activados en la unción de fe, que otros sean activados en el poder de la fe, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, se activa, se activa, se activa, se activa, se activa en el nombre de Jesús. Prepare un altar para eso, prepare un altar, prepare un altar, declarando que usted le cree a Dios. Señor, sé que por la fe vas a abrir camino para mí. Sé por la fe que me vas a dar fuerza y poder para ver el nacimiento de bebés espirituales, aun en personas que estaban muertas en su espíritu. Señor, por la fe quiero saber que vas a abrirme camino. Señor, yo estoy por la fe dispuesto a obedecer y a salir de mi cueva, a salir de mi lugar cómodo, a salir de mi encierro, a salir de las cadenas que el diablo me quiere poner, para salir aunque no sepa a dónde voy. Por la fe yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Señor, ahora yo declaro que me vas a dar fuerzas para multiplicarme, para tener un ministerio donde me traigas personas como estrellas, Señor, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Yo declaro, Señor, que por la fe voy a tener sabiduría, carácter, para poder entregarte las cosas que me estás pidiendo. Señor, cuando me pidas algo, lo voy a poner en el altar, en el nombre de Jesucristo. Señor, me consagro. Me consagro, rindo mi vida, rindo mis cosas, rindo mis gustos personales, rindo mis sueños, mis planes, todo para entregártelo a ti, Señor, ahora, en el nombre de Jesucristo. Señor, dame capacidad para creer y para bendecir. Señor, quiero bendecir mi ciudad, quiero bendecir mi familia, quiero bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Quiero tener fe para poder cambiar el destino de ellos por causa de mi fe en el nombre de Jesús. Señor, quiero la fe para cuidar la vida de los que nazcan en este tiempo de evangelismo. Dame fe para que ninguno se pierda. Dame fe para que ninguno se pierda. Dame fe, Señor, para que todos se afirmen y crezcan. Señor, que todas mis consolidaciones, todos mis nuevitos se afirmen hasta que Cristo sea formado en ellos, en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te pido, Dios, que me abras caminos en los mares que están cerrados. Señor, tú eres un abre caminos, en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Dios mío, que me des fe para que cada vez que vea que el diablo levantó una muralla contra el plan que me diste, yo simplemente los vea caer por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Este será un tiempo en el que veremos caer muchas murallas, veremos caer un montón de barricadas que el diablo quiere poner en contra de tu desarrollo, de tu crecimiento. El diablo estuvo intentando detenerte y va a tratar de edificar cosas, pero la palabra dice que cuando le creas a Dios, una declaración tuya hará que caigan a pedazos sin que tengas que hacer ningún esfuerzo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora, aleluya, ahora, 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 ahora. Voy a usar, hija. Yo sé que no sos perfecta. Yo sé que no sos perfecto. Pero te voy a usar. Y voy a cumplir mi plan contigo. Y voy a mostrar mi gloria.
Aleluya. Prepare un altar. La fe se activa por la revelación que viene del Espíritu Santo. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra rema de Dios. Por eso Dios habla de buscadores. Cuando habla de fe, habla de buscadores. Yo te invito a que te tomes más tiempo con Dios, a que muevas tu agenda aunque parezca de hierro y hagas cambios para estar más tiempo con Dios y busques a Dios con todo tu corazón, porque ahí vas a oír la voz de Dios, y la fe viene por el oír la voz de Dios. Toma la decisión de hacer acciones de obediencia, aunque signifique poner algo en el altar. Acciones de obediencia. Cada vez que hagas un acto de obediencia, aunque te cueste, estarás creciendo en la estatura de tu fe, pase lo que pase. Y te animo a que empieces a soñar y a visualizar frutos de esa fe. Empezá a visualizar frutos sobrenaturales, inimaginables para el que no tiene fe. Que empieces a ver locuras en donde Dios se frota las manos y dicen: lo hicimos. Y vos decís: no, Dios, vos lo hiciste. Hijo, vos fuiste la puerta por la fe. Lo hicimos. Y Dios te va a mostrar cómo alcanzaste cosas que parecían totalmente inalcanzables, simplemente porque le creíste a Dios. Porque le creíste a Dios. Aleluya. Vas a ver resultados que desafían las leyes naturales en todo. Resultados que desafían la historia, desafían los antecedentes, desafían las encuestas, desafían los análisis de cualquier clase. El fruto va a ser de acuerdo a lo que Dios te dijo y no lo que tenía que ser por naturaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este momento quiero romper algo. En este momento quiero romper algo. Tomo autoridad. Estoy feliz de que esté con todo mi liderazgo acá hoy. No solo los de células y ministerio celular, sino también la de los ministerios de contención, los de ministerios que están ayudando a formar a Cristo en las personas. Aleluya. Toma autoridad para generar rompimiento. Y en un acto profético ahora, en el nombre de Jesús, sobre cada corazón que fue un altar, sobre cada corazón que fue un altar y tomó la decisión de rendirse, de creer, cueste lo que cueste, sobre cada uno de ellos, yo declaro ahora rompimiento. En el nombre de Jesús, tomo autoridad y rompo todo límite que el diablo puso durante todos estos años. Límite al crecimiento ministerial, límite al crecimiento económico, límite a tus proyectos y planes, límites que te tenían atados hoy, ahora, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, se rompen ahora. Se hacen pedazos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaro que salimos a volar hacia los planes de Dios. Y yo declaro: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.